Pues muy buenas amigos y bienvenidos a un domingo con Juanje y Cía Extra. Extra, porque ya sabéis que mi actividad en YouTube es la que es, con Cía, porque como vais a ver, estoy, como siempre y gracias a Dios, muy bien acompañado. Y extra, porque aunque esto ya se haya hecho en otros canales, como en este caso el de Javi Ortiz, o ahora esté en boca de todos, por precisamente el GOTY del mundo del Spectrum. Oye, pues yo voy a hacer también mi selección de los mejores, los que han pasado desapercibidos, un repaso a esos juegos que quizás pues vais a ver que tenemos listas cada uno un tanto, por decirlo así, extrañas o no tan habituales. Y por supuesto, salvo en los casos en los que los invitados van a hablar de sus juegos favoritos, vamos a intentar dejar de lado los juegos que ya se vieron aquí en otros sitios de la ZXDEP. ¿De acuerdo? Algún juego saldrá porque no hay más remedio, pero vamos a intentar dejar de lado ese tipo de juego. Con respecto a la actividad últimamente en mi canal o bien en Twitch y antes de empezar el directo, no es que tenga que dar explicaciones, pero las voy a dar. Voy a pasar en casa una temporadita larga, una temporadita larga, alejado del ámbito laboral por un problema de salud que no es para preocuparse, pero oye, que me va a tener en casa una temporadita, hablamos a lo mejor de 10 o 20 días, y oye, la cabra siempre tira al monte, y yo pues, como le decía ayer a una persona, pues yo muchas veces una de mis formas de ocio, aparte de jugar, que llevo bastante tiempo jugando, pues una de mis formas de ocio pues también es estar con vosotros, pasarlo bien, compartir, aprender y disfrutar. Así que antes de darle paso a mis invitados, buenas noches, Gebilón, Carlos Arcade, Zenutrio, Víctor J. Martín, Juan P., José Manuel Gris, Antonio Ward, Neocet, Lucas Rodríguez, Víctor Prieto, El Mesías, Respergu, por supuesto, J. Cub, Toku Retro, Bedva, Amigo Bedva, un saludo, Diego Pérez, Fitpil, Metsuke, Hellman, Araubi, un abrazo enorme, Will Wolf, te deseo, ya sabes tú lo que te deseo, tío, en estos momentos, tío. Así que fuerte el ánimo y un abrazo a quien ya sabe. Ed Verde, también lo tenemos por ahí. Soy, PPSX, Angelotti, un saludo para ti y para tu peque. José Sánchez, en fin, pues todos los que vayan entrando. Buenas noches y sé bienvenido. Así que, Antonio Ward, también muchas gracias, veo que también está por ahí. Así que hoy me van a acompañar el amigo Flunky. One More Time, que ya se está habituando a venir por aquí a los directos, y el amigo Arnau. Así que, amigo Arnau, bona nit, com estem, y muchas gracias por acompañarme One More Time. Encantado, sabes que siempre para mí es un placer, porque como siempre digo, no me canso de repetirlo. Bueno, ya sabes que empecé viendo tus vídeos, que tenemos una gran amistad y que me lo paso pipa cada vez que vengo por aquí, más si el tema es el espectro, ¿no? O sea, sabes que cuando quieras, aquí estaremos. Muchísimas gracias, Flunky. Un placer también tenerte por aquí. Turuán, Buenas Tunante, noches. Caravirúa, cada día te quiero más. Buenas noches a todos. Un abrazo para todos los amantes del Spectrum. Y como dice Arnaud, un placer de estar por aquí. bueno, como he comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es, tenemos una selección, tanto Arnau, Flunky como yo tenemos una selección. Más adelante, si el tiempo y sus quehaceres familiares y domésticos se lo permiten, también se va a incorporar el gran Javi Ortiz, se va a incorporar aquí con nosotros y nos va a hacer también su listita. Hemos seleccionado aproximadamente 4 o 5 juegos cada uno, más un bonus track o un diploma, como dice el amigo Arnau. Pero antes de eso, chicos, vamos a ver otros juegos pues que no están en el top, pero que este 2018 pues merecen tener aquí un hueco. El primer juego que vamos a poner es una mención muy, muy, muy especial a uno de los juegos que ha sorprendido, entre otras cosas, por ser un juego de 16K, como es el Magicka de Radagast. Arnau, ¿qué me puedes decir de esta verdadera obra de arte en tan solo 16K, tío? Sí, pues tú lo has dicho, ¿no? Que es un juego, si todavía hay gente que no lo conoce, porque este sí que creo que es más conocido, este juego, simplemente lo que tú has dicho, que lo prueben, porque el juego es sorprendente, ¿no? Cómo ha conseguido en 16K meter todo lo que ha metido y con ese uso del color tan bueno, no sé. A mí me parece un juegazo, ¿no? Creo que estaba disponible, ¿no? En Matra. Sí, de hecho lo ha hecho en 16K precisamente para que la gente lo pueda disfrutar en formato cartuchito, vía interface. Ya nos sorprendió con el Dead Space, que lo hizo para el mismo theme, pero si Dead Space ya fue una maravilla, Flunky, este Magician, ya también, cuidado, ¿eh? Pues sí, pues es todo un hito meter el juego que ha metido, que ha hecho Rastan en 16K, lo que tú comentas. Y un formato físico para mí más que tentador. Yo nunca jamás he tenido, tengo un Interface 2 y un RAM Turbojet,
y nunca jamás he tenido un cartucho ROM, tío. ¿No? Nunca, 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 nunca. Ni lo he probado. O sea que, mira, puede ser que esta sea una buena oportunidad para adquirir uno. Pues fíjate tú que la mayoría de usuarios, no sé si será también el caso de Arnau, estamos en la tesitura de no poder adquirir o probar ese tipo de juegos precisamente por no tener ese interface. Fíjate tú, Pues ¿eh? mira, yo no lo tengo, no lo tengo. Pues yo tengo dos y jamás he tenido un cartucho ROM. O sea que, Sabes bueno, básicamente que. prohibitivos los precios, ¿no? Sabes que la. Sí, son prohibitivos. Sabes que hasta el Jetpack y muchos de Ultimate y de Epsilon están en ese formato. Sí. Creo Yo que que son un empecé. total. ¿Cuántos son? Creo que son 10 en ¿Cuántos son? total, ¿no? Esa es la 10, 10. pregunta. Creo que son Creo que 10. 10. 10, 10, ¿no? ¿verdad? Yo, fíjate que llevo coleccionando desde el año 98, antes de que existiera eBay, que aquí en España era Ibazar, si os acordáis. Y recuerdo que los primeros cartuchos de Sinclair que vi, editados por Sinclair, costaban ya alrededor de 5.000 pelas. Que yo en su momento dije, a ver, si están regalando por todos los lados los juegos de Spectrum, pedían de aquella 100 pesetas por los más caros y cosas así, ¿no? Y digo, ¿cómo vas a pagar 5.000 pelas? Ya bajará. Fíjate tú. Qué poca visión. Hostia, tío, Sí, porque ahora. cómo ha cambiado la película, chicos? Eso ya sabéis que da para podcast, pero ¿cómo ha cambiado la película, eh? Sí, claro que ha cambiado. Otros ejemplos que puedo poner, el Collected Works de Ultimate, que ya sabe Arnau que es un pendiente en mi Sí, colección, ese lo tengo yo, ese lo y no tengo. quise pagar las 3.000 o 5.000 del ala que pedían por aquel entonces, que me parecía una barbaridad, y pues ahora fíjate, que anda mínimo no baja de los 80, ¿no, Arnau? Por ahí está. Y encima, a lo mejor te pillas uno de 70-80 sin el mapa. Si quieres el mapa, a lo mejor te Sin pides más de 100. el mapa, con la caja de Ah, aquella eso no. manera, Claro. bueno, Sí. y otros tantos ejemplos, ¿eh? Oye, os iba a comentar que qué encanto especial tienen estos juegos como el Bruce Lee, el Saboteur, de ese sonido de cursor cuando vamos caminando, ¿verdad? Eso es Spectrum 100%, tío. El El tiki-tiki-tiki, tiki-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 tiki
es el nivel, la calidad que ha habido. Pues mira, yo te diré una cosa, tío. Este año es el año que más desconectado está a nivel general de la salida de Homebrew. He tenido que mirar, refrescar un poquito cuando he hecho mi lista. Y yo tiro de la web de ZX Spectrum Computer. Computer, ¿no? Correcto. Obvio, Spectrum Computing. Y he tenido que refrescar. Y había algún que otro título que ni me sonaba, tío. O que lo tenía como muy difuso. A ver, eso nos pasa a todos. Es un año que he estado ciertamente desconectado, pero sí que es cierto que a mí me da la sensación de que ya no tanto en cantidad, sino en calidad, la escena del Spectrum es muy viva. Mención también muy especial a la escena del Commodore 64, que yo sí que la tengo abandonadísima y no me entero de nada, pero debe de estar igual esa o es más... Esa es la más activa, más tradición. Que la de Spectrum. Eso es, y deben de salir joyitas a tener en cuenta, que yo por desgracia me pierdo porque no me da la vida, no llega un momento que me, no sé vosotros, pero yo me abrumo con tanta cantidad de títulos de tantos sistemas, ¿no? Es complicado marcarlo todo. Y además estoy en Steam y mira, le mando un saludo al Bribón de Gebilón, que tanto él como yo tenemos la biblioteca de Steam feta de títulos y la mitad sin probar, pero bueno. Bueno, ya hemos cambiado de título y en este caso el que vamos a ver es Las aventuras de Jane Kelly, una trilogía iniciada por Jaime Grillo. Ya sabéis que Jaime Grillo, como decía antes Arnau, es uno de mis autores fetiches. Mantengo con él una pequeña relación a través de Facebook y tal. Siempre que hago una review de sus personajes o de su juego lo pongo. Y es un autor portugués que me mola muchísimo lo que hace porque, lo decíamos antes de empezar, a medida que ha ido pillándole el truco al AGD, cada vez saca productos mejores y mejores, y este año pues ha sacado 4 productos, este es uno de ellos, vamos a ver 4 más concretamente, y no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí estos juegos así en AGD, ya sabéis, de pantallita a pantallita y tal, son muy meritorios. Pues mira, a mí lo primero que me ha llamado la atención son los abruptos hechos del sprite protagonista, tío. Sabía que ibas a Yo no conozco este juego, pero a mí la verdad que este tipo de juegos de pantallicas, Arnau ya sabe que son mi debilidad, ¿no? Este tiene pinta de estar majete. O majeta, ¿no? A ti te llama la atención lo que te llama la atención, que ya lo sabemos. Claro, a mí las vaqueras así tan generosas, pues, ¿sabes qué? Lo sabíamos. Bueno. No sé, yo ya sabes lo que te he comentado fuera del directo, cuando estábamos hablando aquí, concretando, ultimando el directo y tal, que yo creo que este autor nos va a dar, lo repito siempre, creo que este autor, vamos, progresa muy, muy adecuadamente y el mejor juego todavía no lo ha sacado. Este tío va camino de sacar un pepino seguro, ya lo veréis. Sí, sí, yo lo tengo meridianamente claro, de que cada juego que hace va superando al anterior en lo que es el manejo del AGD. Algunos juegos, el mismo como este, por ejemplo, Árabe, se acaba de buguear aquí, tiene algunos problemas cuando suelta las escaleras y tal. La acabo de romper, Life in the Air, espero que el amigo Jaime tampoco se enfade. ¿Cómo mucho. Se llama este autor? Jaime Grillo. Jaime Grillo. Vale, o sea, este es como el Grusu o el otro, ¿no? El portugués, ¿no? Es portugués, sí, es portugués. No, sí, pero el Grusu es italiano. Sí, por eso te digo que es el Grusu portugués, ¿no? Ah, sí, vale. Y la verdad es que ya os digo que es algo que bueno, que son juegos que hay que tener. Por cierto, Arnau no conocía su página y si visitáis su página veréis que es un autor que cuida bastante sus producciones a nivel de, ¿verdad, Arnau? De descripciones. Sí, lo tienen todo, ¿eh? Ya veréis, si entráis en la web, aparte de que es una web muy vistosa, muy agradable de interactuar y tal, veréis que tiene una descripción de cada juego, tenéis todo, vamos, descripción, las pantallas que son, vida, vamos, todo lo que queráis del juego, con qué lo ha hecho, vamos, todo, es muy completo la web, y la descripción de los juegos, y además los tiene todos allí, vamos, podéis cogerlos, descargarlos rápidamente. El siguiente juego, que ya lo tenía yo comentado en mi canal, es el T-Lifted, que puedes escoger un par de personajes, vamos a redefinir teclas. Y este también me parece muy divertido. Este no sé yo si tú ya lo conocías, Arnau. Por cierto, Toku Retro nos preguntaba cómo era el juego anterior, es Las aventuras de Jane Kelly, ¿vale? Que son varios juegos basados en ese personaje tetudo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer en este juego, que es una cosa que me acuerdo que hablando antes con Arnau decía, cuando un juego te da 9 vidas, Arnau. Sí, eso es, lo hemos comentado. Estos son 24 pantallas y 9 vidas, si no me equivoco. Y cuando un juego te da 9 vidas, lo hemos comentado tú y yo. Es el equivalente a que te dejen hacer un examen con el libro de teoría. Sí, sí. Vienen curvas peligrosas, atentos, atentos.
Bueno, pues este juego no es ni más ni menos que de recoger, como veis, todas las monedas que tenemos dispersas por la pantalla. Y antes de salir de la misma, pues tenemos hay policías, hay perros, tenemos que esquivarlo. Algunas veces su movimiento puede parecer como que nos persigue, que tiene una IA, pero la verdad es que tiene un movimiento bastante errático. Una vez que cogemos todas las monedas y todas las piezas que hay dispersas por la pantalla, pues pasaremos a la siguiente, ¿vale? Son un total, no sé si eran de 28 o 30 pantallas. Es algo también que me llama mucho la atención. 24 nos dicen. 24, ¿no? Pues, si no me equivoco. 24. Yo este no lo conocía, la verdad. No, pues este es muy entretenido, tío. Porque y tiene un regusto, perdóname, Juanje, a clasicón de primera época, ¿verdad? Esos ladrillos, los de Runner, lo dicen todo. Sí, sí, tiene un saborazo a clásico, clásico, clásico. Súper interesante, la verdad. Bueno, una cosa que os estaréis dando cuenta ahora, os la comentaba yo en el análisis que tenéis en mi canal, era que los personajes, de momento, en las primeras pantallas, no sé si era en total todas, ellos no se dan la vuelta, sino que simplemente van deambulando y hasta que no chocan o encuentran una escalera, veis, he cogido todas las monedas y ahora es cuando me aparece la llave, que la llave también muchas veces aparece a tomar por culo donde coge la última moneda. Si tenemos eso en cuenta, algunas pantallas que nos puedan parecer imposibles, pasa al final como en el Comecocos, ¿no? Tenías un personaje listo, los otros huitos perdidos, pero al final siempre más o menos tenían un patrón. Esta gente van rebotando y hasta que se encuentra una escalera o una pared de manera aleatoria, pues van cambiando, ¿vale? Como veis, ya acabo de pasar la primera y ya pues la segunda pues tenemos en vez de uno, pues dos invers. Y así pues todo, ¿no? Yo me parece, ya te digo, un juego bastante, bastante adictivo. ¡Ay, Dios mío! ¡Porra, me ha pillado! Pues fijaros que a medida que vamos viendo distintos juegos de Jaime Grillo, sí, mucho AGD, pero el tío se está currando una música, se está currando una originalidad, o sea que el AGD bendito sea, ¿no, chicos? Sí, y tanto. Para mí sí. Y tanto. Lo que pasa que creo que, a ver, como te acuerdas, Funky, que tú y yo lo comentamos con la churrera de los Mojón Twins, el MK1 o MK2, ¿no? Este que utilizaban los Mojón Twins, sí. Y tal. Que al final llega un momento que está muy trillado, muy manido, y al final ya... A ver, no es que no te gusten los juegos, pero que siempre es el mismo sonido, más de lo mismo, ¿no? Aunque quizás el AGD lo están optimizando más, ¿no? Están sacando más versiones. Pero no tengo yo esa misma sensación con el motor AGD, tío. No, yo tampoco. ¿Verdad? Yo estoy con Arnau. Será por las optimizaciones que sacan. Yo estoy con Arnau, pero sí es cierto que coincido... Perdón, yo estoy con Flunky, pero sí es cierto que coincido con Arnau. Es que el chip de sonido del 128 da para bastante. Lo que pasa es que últimamente pillan a un compositor, le meten una música muy buena, pero la música empieza con el menú, sí. Y ya es siempre la misma. No tenemos, salvo en raras excepciones, no tenemos un juego que cambie la música con fase, que cambie la música cuando palma, sino que es siempre lo mismo. Entonces, claro, ese aspecto yo creo que se lo podían currar un poquito más. Jolín, ya he palmado ahí dos veces, coño. A ver, yo también, insisto. A mí, tengo por un lado un poco la sensación de que ya hay mucho GD y tal y cual, pero bendito GD, porque lo que nos ha dado, vamos, este engine es fabuloso. Sí, pero ¿cómo se llama el chico el amiguete este que sacó el Q-Box con AGD en perspectiva isométrica? Eso es una revolución. Sergio. No me jodas, Sergio de Pope, correcto. Hostia, no me jodas que no sé si está por ahí, por el chat. Bueno, no, pues desde aquí le mandamos un saludo, ¿no? Porque él suele ser habitual y tal. Sí, pero... suele ser habitual, por eso lo digo. Pero que ya te digo que, joder, aquí me han hecho bucaque. Sí, tío. Pero Sergio de Pope no cuenta, tío. Es como MacGyver, tío. Con Clay y tal, te saca una recreativa. Pepino. Fijaros que de 9 vidas ya cada vez me quedan menos. Y fijaros que el perro lo que me hace es que tenemos ahí un indicador que pone mordiscos de perro, ¿no? Entonces, si el mordisco de perro, pues ya me quedan 0. Pero si tuviera más, pues cada vez que pasamos a la del perro, pues nos perdonaría la vida o nos iría quitando... tal. Pero bueno, yo ya insisto, ¿no? De que después de lo que ha hecho en este caso Sergio con el Q-Box, es como darle una vuelta de tuerca a la GD, ¿no? Sí, disculpa, Juanje, yo creo que en el chat hay debate, ¿no? Sobre ese aspecto. Hemos abierto ahí una caja de Pandora. La caja de Pandora. Eso, por completo, ¿eh? Sí. Da para directo lo que hemos dicho, ¿eh? O para podcast, para otro directo para podcast, sí. Bueno, ahora también tenéis que tener en cuenta, tanto chicos, tanto tú, Arnau, como Flunky, que estamos viendo 4 juegos seguidos del mismo autor, del mismo año, y en un orden más o menos cronológico, entonces pues se va a ver que más o menos pues hay una similitud, ¿no? Similitud a la hora de programar, similitud a la hora de, no sé, de 20.000 cosas, ¿no? Bueno, el siguiente es el Quahappy, que no sé si Arnau lo conocía. No, este no. Ya te lo he dicho, cuando estábamos ahí, no lo conocía. He husmeado un poco... mientras estábamos hablando tú y yo, pero no lo conocía. Este juego se me pasó. No,
¿Para qué mentir? No lo conocía. Hombre, un saludo a Tormenta de Plomo, que también se ha aficionado a todos los directos, y el tío es un crack ahí del Quack y de los FPS. Canal más que recomendable, y oye, si decide hacer directos también. Y de todas maneras ya ha dejado un legado en su canal de material y de vídeos muy, muy bueno. Así que, Tormenta de Plomo, leí tu mail, pero como tú comprenderás, en esa época me llegaron, y digo bien, cientos de mails, y no he tenido tiempo de contestarlo a todos. Bueno, bajo esta música de tristeza, tenemos una historia de terror, pero que al final no deja de ser un juego en AGD, donde tenemos al más puro estilo Mutant Monty, Flun, que sé que tanto nos gusta, que esquivar personajes o esquivar enemigos en un entorno, por decirlo así, 2D, donde no podemos saltar, y hay que estudiar muy bien cuándo pasar, este va más rápido, este va más lento, ahora, el pixel. A mí esos juegos también son la esencia del Spectrum de los 80, tío. Sí, juegos donde prima la habilidad, ¿no? Este yo no lo conozco, la verdad. O sea, lo conozco. Vi la noticia, no sé si en Indie Retro News o en alguna de estas, y vi la portada de presentación. Uh-huh. La presentación del juego, que yo creo que es fusilada del de Munster, ¿no? Por ejemplo. La mansión, ¿no? Sí, yo creo, sí, sí. ¿No? Y pero el juego no lo he llegado a probar, la verdad. Pues husmeando, este tiene 56 pantallas y también 9 vidas. Sí, es bastante, como veis, bastante complicadete, y la verdad es que bueno, que para mí, ya sabéis que este tipo de juegos, no voy a decir plataforma porque no es el caso, pero casi, pero esos juegos de enemigos, de que cada pantalla te supere de alguna u otra manera un reto, a mí son juegos que siempre me dan pues sus 20-15 minutos y ni tan mal. Sí, son juegos de partida rápida, ¿no? A mí son los que me gustan, ¿no? Tengo un ratito, ¿no? Y venga, pues he hecho un ratillo a lo que dice. Además, bueno, lo que pasa es que son juegos que te pican muchísimo. Y a veces dices, bueno, una partida rápida y terminas súper liado, ¿no? Pero sí, a ver, yo creo que son la esencia del videojuego puro, ¿no? Y luego ya viene lo demás. Para mi gusto, ¿eh? Es una fórmula que no falla. Sí, para mi gusto. Bueno, habéis visto ahí cómo me la he jugado para coger la llave. Me la he jugado para entrar, pero no sé, pero para salir la tengo cruda. En fin, recoger llaves, recoger ítems, que eso también muchas veces es importante en este tipo de aventuras. Y bueno, para no entretenernos mucho con este autor, que insisto, es un autor que a mí me parece bastante, como dice Arnau, hay que tenerlo ahí monitorizado. Vamos a poner su última creación, que se llama Astronaut Labyrinth, donde ya la cosa más o menos es lo mismo, pero ya cambia un poco, ¿no? Somos un astronauta que tenemos que recoger de una especie de laberinto en el cual nos hemos perdido las piezas de un traje de astronauta para poder huir de este planeta. Saludos a Silos EPS4, saludos a Mike VK, hombre grande, Mike VK. Oye, tenemos que hacer un día algo con los cuatro, ¿eh? Tenemos que hacer un día algo con los cuatro. Sí, me apunto. Sí. Yo también, yo con Mike VK hasta la muerte, vamos. Lo que haga falta y más. Bueno, ya hemos redefinido las teclas, así que vamos a jugar. Bueno, veis que manejamos esta especie de cápsula o de nave, ¿vale? En la que tendremos que ir recogiendo unas piezas que hay por ahí dispersas. Por cierto, hoy ya sabéis que no soy muy, muy fan, pero hoy sí voy a poner todos los juegos en 128K por una cuestión de que ya no estamos en los 80, cuando la mayoría de los Simbers solamente teníamos el 48, sino que ya que la gente se ha currado una musiquilla, pues habrá que darle amor, ¿no? Sí, claro. Joder, a mí este me parece el mejor juego del autor. Es el último. Yo este lo saqué en mi canal, spam, un poquito spam, hice una pequeña review, y a mí este me parece el mejor juego de este autor. De todas formas, no sé los otros lo que opináis, pero... Yo estoy mirando en la página web del tío este... Y joder, este tío es prolífico, ha sacado nueve títulos en 2018, sí, señor. Y en 2017 ha sacado 5, tío. Sí, lo hemos comentado, que el tío se ve que es un máquina, no hace... Que este tío le ha tocado la lotería y no se lo ha dicho a nadie, ¿no? Bueno, como veis, hemos cogido una pieza del traje a modo de puzzle, que como veis ha aparecido ahí dentro de la cápsula, y cuando cojamos todas las piezas de la cápsula, tú lo sabes, Arna, porque lo ha hecho la review, tendríamos que derrotar al boss dentro de una nave y lograremos escapar de aquí, ¿no? Vais a ver que, oye, que este lo estoy intentando matar, pero hay que darle bastante. Si nos chocamos contra los enemigos, pues pasa eso, ¿no? Los enemigos, como veis, se pueden destruir, pero son muy duros, tío, son duros de narices, ¿eh, Arnau? Sí que son duros. El control, tienes que ajustar mucho el control de la cápsula o de navecita o lo que sea,
El control es complicado, tienes que ajustarte un poquillo y luego ir con mucha habilidad. Este también te gustaría, Funky, este juego. Sí, tiene mucha habilidad, también es de los tuyos, ¿eh? Bueno, habilidad y ojo al tema del laberinto, ¿eh? Sí, luego no perderte por el laberinto, luego no perderte, eso es, porque es extenso, ¿eh? No sé, este no sé las pantallas que son, mira, me he anotado los otros, pero este no lo recuerdo las pantallas que son. Bueno, para mí es el mejor juego y de largo. Saludamos a Lankovic, saludamos a Moliayu78, Ariel, también anda por ahí, el gran Ariel Endaure, un abrazo a Ariel, Juan Piz del Monte, la gente que va entrando, pues buenas noches y bienvenido, también está por ahí José Manuel Robles, pues un abrazo, Obarayo, la ruina de Obarayo, Juan Ignacio Serrano, también anda por ahí, Alfa 3, pues a todos los que va a entrar Luis Valero, pues nada, todos los que vayan entrando, pues este, yo coincido con Arnau, Flun, que este te va a molar muchísimo, tío. Pues de momento lo poco que estoy viendo me está gustando mucho. O sea que me estás poniendo el hype por las nubes, ¿eh? Luego cuando termine el directo me voy a enganchar a poner todos estos que no he probado. Y mira, quiero hacer una mención a un comentario que ha hecho Mike VK, tío, que me parece súper chulo, que dice: con estos directos y esta comunidad, yo empiezo a pensar que el Spectrum está siendo más importante en mi edad adulta que en la infancia. Qué bueno, qué bueno. Sí, ole. Hostia puta, grande Mike VK, ¿eh? Ole, pues la verdad deja para reflexión, ¿eh? Porque... Yo deja para reflexión, totalmente de acuerdo, Flunky, porque... entre los grupos de Telegram en los que muchos de vosotros estáis, los grupos de WhatsApp, Twitter, las páginas web, los directitos de unos y de otros, es verdad que, tío, que acabamos hablando más de estos sistemas que cuando éramos niños. Coño, me cago en la puta. Y luego aparte, porque, no sé, nosotros mismos, a ver, el nexo de unión ha sido, aparte de podamos ver tus vídeos, pero bueno, de Spectrum, en mi caso y el de Funky, sobre todo de Spectrum. Sí, y gracias supuesto. A ello, como bien ha dicho Mike, la amistad que hemos creado, ¿no? Todos. Claro, hemos hecho una cuadrilla muy guapa, tío. Muy guapa. Y sin embargo, en los 80 estabas un poco... Eso es, ahí. ...de a quién conocías. Yo reconozco que tuve mucha suerte en la época. Yo tenía una red de contactos de unas 30, 40 personas. Pero sé de mucha gente que no... Mira, por ejemplo, el Amstrad CPC, que aquí no pegó nada... Yo había un chico en mi calle que tenía un 6128, que con él todavía sigo teniendo amistad porque él le sigue dando al retro y tal. Y ese chaval solo tenía dos contactos. Conocía a dos personas con Amstrad. Así es. Oye, tendrá mucho que ver lo que nos comenta el amigo Juan Ignacio Serrano en el chat. Lo que pasa es que ahora es más fácil comunicarse, hombre, la globalización. Sí, redes sociales, sí, canales también. De YouTube. Pues, y otras, no sé... Quitando la RU MSX, que es más mayor que nosotros, hasta que nosotros más mayor la RU MSX, fijaros si tiene año la RU MSX, quitando la RU MSX, reuniones que no fueran el SIMO a nivel nacional, que unieran a gente para hablar de estas cosas o mostrar cacharros, yo creo que no había, como hay ahora, Retro Madrid, Retro Barcelona, Retro Alba, sí. Claro, no había, o sea, estaba el SIMO, que era previo a Navidades, después creo que fue L3 o no sé qué, y poco más había en España. Y todas las herramientas de comunicación a disposición que están actualmente nos han servido, yo creo, a todos, a cada uno de nosotros nos han servido para quitarnos de la cabeza esa idea que yo creo que hemos tenido todos de decir, si soy el único al que le siguen interesando las cosas. Yo allá en el 97, 98, cuando me puse a coleccionar, que me compraba mis juegos de Spectrum, y yo decía, pero cojones, si tengo que ser el único de España que se sigue interesando esto, tío, me pasa algo en la cabeza. Y gracias a Dios me he dado cuenta que no he sido el único, ¿no? No, es verdad, ¿eh? Sí, así fuimos, así fue como todos llegamos hasta aquí, ¿no? Llegas un día, pones en YouTube ZX Spectrum, de repente ves que está Juanje, que lo hace de puta madre, que hace sus vídeos y tal, y dices, joder, no soy el único. Y luego ves un directo y ves esta playa de Spectrumeros aquí tan buena, o de gente que te gusta retro y tal, y dices, vamos, ahora sí que estoy seguro que no soy el único. Sí, claro, pero no, soy el único. Yo enlazo lo que tú comentas ahora con la primera vez que yo en mi casa enchufé internet vía modem, que lo comenta muchas veces la empresa que fue y tal, no voy a hablar de nada de eso, pero al que final, te descargaste un juego de al final estás buscando información sobre eso, a finales de los 90, 97, 98, 99, en fin, cuando el que sea haya tenido su acceso a internet, yo creo que al final has descubierto emumanía, emulatronia, ¿no? Lo hemos contado infinidad de veces. Y después al final te has dado cuenta que hay gente, como en su día, Guardián Misterioso, Frank Friki, Slobulus, el otro, el de la moto, que hacían vídeo y decía tú, hostia, qué guapo, hay gente que me está contando cosas que yo no sabía o que comparte, como dice Funky, la afición por estas cosas ya con los huevacos negros.
Que dices tú, coño, como hable yo de esto en la taberna con la cuadrilla, Flunky, me van a poner como si me van a llevar psiquiatra. Hombre, claro. A ver, yo, por ejemplo, mi cuadrilla actual, todos hemos pasado por los 8 bits, todos. Y el único que tiene afición todavía por estos temas soy yo. Y cuando yo hablo con mis colegas, me miran un poco con cara de póker, pero bueno, me respetan, pero, ¿sabes? No están en la misma sintonía, obviamente, ¿no? Bueno, pues el siguiente juego que hemos puesto, y seguimos hablando del tema, porque ya sabéis que aquí censura o guión ninguno, es el Slither, un juego de Snake que a mí me ha llamado mucho la atención por el diseño de pantalla, porque es muy adictivo, tío, es súper adictivo. Este es una fusilada de un juego arcade, hostia, se me ha ido el título, tío. El Nibbler podía ser. El Nibbler, puede ser, te lo confirmo ahora, puede ser el Nibbler. Con dos B, Nibbler, puede ser. No, que tenía la música esta de fondo del tango, la de tin, 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 tere, tin, 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 tin. Qué grande. A ver. ¡Ah, me quedé encerrado! ¡Porras! El Nibbler, eso es, el Nibbler. El Nibbler, sí, ¿no? Tengo razón. El Nibbler, sí, eso es, el Nibbler. Pues fijaros que otra de las cosas que me llama la atención es que cuando palmamos, como he palmado yo ahí por borrico, empezamos y nos quedan los dots o los puntos pues que nos quedaban antes. No tienes que empezar de la pantalla al principio. Y yo creo que esta es una de sus mayores virtudes a la hora de ese componente de adición, de decir, bueno, he palmado, pero coño, me quedan dos vidas y esta pantalla me la acabo por cojones. Porque si avanzamos un poquito, veréis que las pantallas llegan un momento en que son endiabladamente laberínticas y enrevesadas, y es un por culo terminar la pantalla sin palmar, ¿eh? Sí, es que el movimiento se va un poco, ¿no? Es un poco impreciso, ¿puede ser? No, hay una opción en el menú que la he desactivado, que es la inercia. Lo que pasa es que el toque de tecla Flunky tiene que ser tan tan preciso que si lo dejas esa milésima de segundo más de la cuenta pulsado, se te va. Entonces, o sea, ¿la inercia la has quitado? Sí, la he quitado. Pero se puede poner. ¿Que con la inercia el gusano este derrapa en la curva o qué? Más o menos. Más o menos. Bueno, mira, ya me voy a pasar a la segunda. Ve, por ejemplo, ahora otra vez esta, tío, con más puntos, en fin. No sé qué os parece este juego. Oh, por cierto, no hemos puntuado a los anteriores, ¿eh? Somos unos simples. Ostras, sí. Es que nos hemos, claro, hablando de lo que dices tú, pero bueno, creo que es interesante lo que estamos comentando. Sí. De hecho, enseguida abres debate en el chat, y es lo bueno, ¿no? Que la gente enseguida se enciende a hablar de estas cositas, porque claro, nos gusta. Yo te digo, y estoy con Flunky, de que tú vas después a tu cuadrilla de toda la vida a hablar de esta afición y vas con una ilusión que muchas veces la persona que no ha disfrutado de esto te quita de decir, ¿qué me está contando a mí, tío? ¿Qué me está contando, no? Sí, bueno, a mí también me pasa con mi cuadrilla de amigos, ¡ah! Es verdad. Porras. Es verdad. Un saludo a José Luis Sánchez, Javier Vivanco también está por ahí, José Manuel Gris, un abrazo enorme. Bueno, pues yo a este Snake le voy a poner un 7, un notable justico, porque me parece un juego, pues, insisto, cuando lo echéis un tiento os va a parecer sumamente adictivo, Sí, técnicamente lo que es, pero... Sí, pero la jugabilidad se me mueve. Pero sí, es de los que me gustan a mí, sí. Sí, ¿cómo también se, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Slither. Slither. ¿Vale? Me lo apunto, porque este no lo había visto. Bueno, por cierto, ¿qué nota le dais al astronauta? Tengo curiosidad. Yo al astronauta le doy un 8. ¿Y tú, Funky? Oh, pues hombre, yo a falta de probarlo le daría un 7 por ser comedido, no sé, eso no lo he probado. Un saludo. Yo le doy un 8 y medio también, ¿eh? No recuerdo lo que le puse en el vídeo, pero seguro que sería por ahí un 8 y medio o un 9. A mí me parece un jugazo, ¿eh? Quiero saludar a Claudio Vázquez, a Alfa 3 y la verdad es que es eso, ¿no? Lo que comentaba Flunky de la cuadrilla, que coño, pues después dices tú, no puedo hablar con nadie. Y fíjate tú hablando de cuadrilla, que es el tema que yo quería traer, que dices Heavy Long. En mi cuadrilla nadie, por sí. Eso me he tenido que juntar con Flunky. Que sepas que lo voy a decir en directo, lo voy a decir aquí en público, que sepas que me está chantajeando vía privada por WhatsApp para que cambie mi lista y ponga un juego suyo. Ostras, que sepas, pues no sé qué me estaba diciendo un jamón. Oye, que me lo mande y ya le daremos a dónde tiene que mandar las viandas. Eso se arregla fácil. Bueno, uno de los últimos juegos que vamos a ver, porque todavía no hemos entrado en el top personal de cada uno, ¿vale? Como hoy podemos estar hasta medianoche, es un juego que Arnau decía, hostia, es verdad, de este no me acordaba yo, el Tank 1990, una versión de Tank que, oye, que el que más, el que menos ha jugado o en MSX o en NES, ¿verdad? Sí, este es un clon, ¿no? Del 85, del arcade de... Sí.
y en Famicom, ¿no? Que estaba y tal. Sí, 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 yo me acordaba hasta que tú lo has dicho. ¿Cómo se llamaba? ¿Battle Command se llamaba? ¿O cómo se llamaba? Este, Battle City. Ah, 1990. Está muy chulo este juego, ¿eh? Creo que va a gustar. Y es un juego un poco tapado de este año, ¿eh? Sí, sí. Es un poco tapado. Creo que ya había una versión de Battle Tank. No recuerdo de qué autor. Creo que ya había algo hecho. Pero ya os digo... ¡Ay, porras! No sí, recuerdo. A mí me suena que hay algo, sí, al respecto. ¡Mierda! Joder, porras. Y el jamón es para que lo ponga, para que no lo ponga, dice. Sí, ¡hostia, qué cabrón! No, ¡qué trolete! Pero es que no sé qué juego es, tío. No, pero luego nos dirás qué juego... Dile que quieres... A ver, para poner uno suyo hay que quitar uno tuyo. Dile que se moje, que quite uno tuyo, que ponga el suyo. Y nos lo dices, por supuesto. Que no sé qué juego es. Pues que te lo diga y te lo mande, o que me lo mande a mí, que yo lo tengo en equipe. Y listo. Vale. En la Crab Games Competition. Sí, ostras. Yo la Crab Games, que nos diga que algunos controlo, no muchos, pero algunos. Aquí es una competición que me mola. Aquí está algo U-Race, este que hablaste tú en tu canal, que está muy chulo, tío. Es muy... Sí, ese es uno. No, me pero no, no hagas spoiler. No hagas spoiler de tu lista, hombre. Claro, no hagas spoiler. Adelantemos. Acontecimientos. Bueno, antes de, porque vamos a entrar ya, de momento creo que no voy a mirar más juegos, por decirlo así, pues que se hayan quedado fuera, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a intentar, salvo que estén en la lista personal de cada uno, dejar de lado pues los juegos clásicos y típicos de la ZXD, que ya lo hemos visto todo en todas partes. Y el último que voy a poner ha sido de reciente aparición, ha creado un hype enorme, y yo sé que en la recreativa le gusta mucho al Simber de... Al Simber de Flunky, y es el Mr. Kung Fu Flunky. Esto es un pepino, ¿eh? Esto a mí me resarce de... De haberte comprado el original. Dilo. El original, tío. El original. Pero al público, a ti el original te gusta. No digo que sea bueno, pero te gusta. Bueno, vamos a ver, no me gusta, pero le tuve que coger cariño, tío. Es que me costó 2.300... Fue mi segundo juego original, me costó 2.300 pesetas del ala. Me lo regalaron por mi cumpleaños en el 86, tío. Y claro, me encuentro eso y claro, las similitudes con la máquina brillaban por su ausencia, vamos. Y por fin podemos tener una versión digna de un Kung Fu Master en Spectrum, pero ojo, eso sí, bastante chungo, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Me lo terminé a la segunda partida, pero es muy complicado. Es muy complicado, pero porque tú no, ya... Sí. Estoy bromeando. Ahora hablando en serio, ¿te llegaste a terminar el que te regalaron por tu cumpleaños? No, me llegué a la cuarta o quinta, no me lo llegué a terminar, no. Ah, es que también es duro, ¿eh? La versión original es dura, ¿eh? Porque entre ese scroll que se queda ahí atascado, bueno, es que es un juego horroroso, la verdad. Pero bueno, lo tengo que defender a muerte. Oye, muy curioso, perdona, lo que ha comentado Javier Viván con el chat. Dice, como conversión una castaña, pero como juego a él le gustaba. ¿Puede ser que si no hubiéramos tenido conocimiento que aquello era una conversión de una gran máquina recreativa, por decirlo así, no lo hubiéramos comido con papa? No, yo creo que no. No, yo creo que no, yo creo que tampoco. Yo no disiento con él, que me disculpe, pero... A mí la música me mola, tío. O sea, a mí la música me mola de ese juego, no sé, me la llegué a coger bastante cariño. Y el juego en sí, al final me encariñé con él, pero por eso, porque después de haberme... Bueno, no me lo gasté yo, obviamente, ¿no? Pero 2.300 pelas, tío. Pero bueno... Yo me la gasté en el Breakthrough y... Hostia, y yo. Hostia, pues. Y yo, lo tenía original. No sé dónde va a citar. Mira, comenta José Luis Sánchez que este fin de semana el autor ha publicado la versión 1.1 de este juego de Mr. Kung Fu. Ah. Y no sé si José Luis sabrá las diferencias con la originariamente publicada. Pues sería interesante si la sabes que nos la comenta aquí. Claro. Ya la deja dicha. Porque creo que de hecho, este, como me la ha descargado su página, igual es esta que estamos viendo, ¿eh? Un par de cosillas, permíteme una cosa, Juanje. Adelante. Flunky, tengo que decir que al respecto, cuando salió este juego, que bueno, como has comentado tú muy bien, fue hace nada. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando tú y yo, que te echaste una partida que hacía no sé cuándo, que no jugabas al arcade? Porque bueno, Flunky tiene un arcade en su casa, un pepino, vamos, sí. una maravilla, ¿vale? Una máquina, vamos, espectacular, y que casi te lo pasas. Me llegué al malo final, sí. En esta versión. Y luego... No, en arcade. No, en el arcade original. Vale. Después de mucho tiempo sin jugar. Muchos años.
Y luego, ¿te acuerdas que tú y yo comentamos? Yo este Kung Fu lo he probado, he jugado, sí, estuve una mañana, pero no he jugado mucho, las cosas como son. Y el arcade, sí, aquí en mi zona estuvo, pero tampoco fue un arcade que yo le diera mucha caña porque no tenía pasta, no jugaba a los arcades. Pero bueno, creo que la diferencia radicaba, comentamos algo del tema de que son. El arcade son dos botones, ¿no? De acción. Sí. Y el de Spectrum es un botón, puede ser. Sí, Sí, es un botón. pero hay una manera de dar patada y dar puñetazos, como ves. Sí, ya, sí, eso lo vi. Pero ¿no creéis que sería mejor con dos botones? No sé, para vosotros que habéis jugado más que yo al arcade. Os lo pregunto, ¿eh? Pues no sé, porque al No sé. final Pero, juegos de estos. ¿y cómo diferencias la patada del botón, tío? Pues mira, ahora voy a echar otra. Veis que me he pasado el Sí. primer boss. Aleluya por mí. Cuando empiezas a jugar. Si le das solamente al espacio, en este caso yo tengo redefinido espacio, sin darle a ningún lado, das puñetazos. Si le das derecha, perdón, izquierda y disparo, dalo. ¿Ves? Esta es la diferencia. ¿Ves? Hostia, pero joder, Con dos botones sería eso mejor, sería ¿no? más Entiendo. complicado eso, tío. No, porque tú sabes que al final normalmente los simbers siempre vamos a patadas que te dejan un margen de defensa mayor que los puñetazos. Sí, pero te da menos puntos. Sí, pero bueno. O Saludos sea, y si por a Charlie Boy Games, saludos a Félix Rivas de Gea, Nasag 100, Víctor Mingo Rubio, Retro Gaming, Nuno Silva. Pues bienvenidos, chicos. Dime, Frunki, disculpa. sea, que si vas hacia la izquierda, pulsas derecha y Vamos a ver, botón. yo ahora voy para la izquierda, ¿no? Es Bueno, que tú yo lo te verás veo con contra la. atrás, Yo claro. cuando voy a la izquierda, si dejo pulsado la dirección a la que me voy a mover, doy la Sí. patada. Si no pulso Sí. nada, doy puñetazo. Ah, vale. Creo que es Vale, un vale, buen. vale. Es un, yo creo que el, a este Ah, vale, nivel. no, que te había entendido otra cosa, tío. Que te había entendido que si vas a la izquierda, pulsas derecha y botón y das puñetazo. Digo, coño. No, no, no. Complicado. Vale. Te había entendido mal. Bueno, yo creo que esto, si se hubiera presentado a la ZX del año pasado, Buah. cuidadito, ¿eh? Sí, cuidado. Y mira, y lo que está diciendo José Joder. Luis Sánchez, que si este remake sale en su día, en lugar del pestiño que salió, Buah. hoy lo recordaríamos como una de las grandes conversiones, y es Puf, no te cierto. quepa la De menor las duda. mejores. Cierto. Sí, claro, de las mejores. Es lo que comentara Obi, por eso el puño daba más puntos, que era más corto y por tanto más difícil. Claro, Claro, el claro, claro. puñetazo nos daba menos margen de defensa y eso suponía tener al Simber más encima que con la patada. La patada, pues, al darla más larga, pues era lo que pasaba, ¿no? Bueno, ¿quién de los dos quiere empezar primero con su selección? ¿O lo echáis a Paronones? No, ¿O dale, dale, sacáis el dale, miembro dale tú, viril a Arnau. ver cuál suena antes en cara al suelo o cómo lo hacéis? Dale tú, Arnau, venga. Vale, no vamos a discutir por eso. Vale, pues empiezo yo. Bueno, a ver, que primero quiero aclarar una cosa, porque supongo que hay gente por aquí que ha visto la web del mundo del Spectrum, donde está, como tú muy bien has apuntado, está para hacer la votación de GOTY 2018 y tal. Entonces, van a ver que no coincide mi votación, la que he hecho allí, con esta, ¿vale? Vale, Quiero vale. aclarar esa divergencia, la quiero aclarar por el hecho de que yo, a ver, he intentado hacer una votación esta noche de juegos que también me parecen muy interesantes, pero que no sean tan manidos y tan trillados. Yo entiendo que hay unos que son muy buenos, que evidentemente estarían en mi top, pero esta es, digamos, un top más personal. Voy a explicar cada juego por qué lo he elegido, ¿vale? Pues este juego es por este motivo, pero que si alguien ve la votación de MS, que no diga, ostras, que Simber, tú, este nos ha troleado. No, lo explico para que Mira, quede y claro, ahí ¿vale? te dice el Arnau que ya estás con las trampas, Porque luego, si Araui ya está diciéndome eso, por eso lo he dejado claro, porque sabía que alguien me lo diría. Entonces, estos juegos son menos trillados, menos manidos, menos, no sé, y es un top, como hemos comentado, bastante, bastante personal. Saludamos Bueno. a Jimenka, saludamos a Israel Aguado, y decir antes de empezar con tu selección que a Araubi, y esto es un poquito de spam que hago yo personal, Araubi, además de pasarse juegos del tirón, comentarlos muy bien y tal, y tener dos huevos para llegar a comentar juegos de 40, 45 y una hora, y estar ahí cascando el hijo puta, ha abierto una nueva sección que ya lleva tiempo en su canal llamada El Kiosco, donde elige un juego y nos lleva de la manita como si tuviéramos la revista delante y lo juegue y tal, y creo que es muy recomendable porque se aprende muchas cositas. Así que, chicos, la sección El Kiosco de Araubi, además de su gameplay, muy recomendada. Arnau, dale. Vale, bueno, pues hecha esta aclaración, que yo creía que era bastante necesaria, vamos a ver los juegos que he elegido sin un orden, ¿eh?
Simplemente te diré uno y ya está. No es que me guste más o menos. Ya ha quedado claro que no te quieres mojar. Muy bien, adelante. No. Al final, si acaso, me mojaré, ¿vale? Al final, si acaso, me mojaré. Pero bueno, de entrada no, ¿vale? Venga. Bueno, empezamos. ¿Qué te parece si empezamos por Eurostriker? Adelante. Eurostriker. Vamos allá. ¿Vale? Como no podía ser de otra manera, un jueguecito de fútbol. De la misma. Qué raro. Bueno, ¿por qué he elegido este juego de Baldirs, un autor portugués? Que ya tenía uno que se llama Z-Striker, del 2013, que creo que pues te puede ser una... Pero macho, a ti te han puesto una mansión en Portugal, tío. Y a mí me van a poner un ático. Ostras, me llevo muy bien yo con estos ya portugueses. Ya te digo, macho. Con Planeta Sinclair y Cía me llevo muy bien. Te voy a regalar un disco de fados, macho, o algo. Sí. Un Bemeta tengo en la puerta portuguesa. Bueno, hecho hasta acá. Esta aclaración de que sacó un juego llamado ZX Striker del 2013, yo creo que esto es un poco un remake, ¿no? O quizás lo que aquel juego no fue. Esto, si conocéis el juego Footballer of the Year, que creo que era de Gremlin, ¿no? Creo que era de Gremlin. Footballer of the Year, puede ser. Sí, futbolista del año, ¿vale? Que tiene dos partes, uno y dos, en Spectrum. Pues este juego es muy parecido a eso, ¿no? Tenemos ligas, tenemos copas. La presentación es original y bueno, luego creo que empezamos en cuarta división y a partir de ahí tú eres el prota y a darle cera y a intentar pues eso, meter el máximo de goles posible, que tu equipo gane. Luego sí que es cierto que el juego solo se limita pues a disparos de portería y demás, y que los partidos pues es una rayita en el centro que te va como diciendo de un lado a otro quién ataca y tal, y solo interactúas cuando tiras a portería. Pero ya que no hay muchas propuestas de juegos de fútbol y yo siempre estoy reclamándolas, pues entonces me apetecía que mostraras este Eurostriker. Bueno, estamos viendo que tiene una perspectiva así que recuerda a mitad a Football Manager original y genuino y tradicional, y la otra mitad al Peter Shilton, Handball Maradona, donde controlamos al portero. Sí, es verdad que molaban mucho más los los gameplay o los partidos que veíamos de Football Manager ahí hecho con el plot y el draw, ¿verdad? Que aquello que tardaba en dibujarse 3 días. Pero este, que en esa pelota que va, que viene, Arnau, ¿a ti qué te ha parecido como manager este juego en líneas generales? Es que yo, a ver, tiene toques y pinceladas, pero yo lo desmarcaría un poco de ese estilo, ¿no? Que tengas que hacer estas cositas, ¿vale? Uh-huh. Lo desmarcaría porque es esto, es un poco más el Footballer of the Year, ¿no? Aquí el prota eres tú, ¿no? Sería, entendedme un poco, sería un poco el FIFA, ¿no? Digamos, de la época. Estamos en un juego homebrew de ahora, ¿no? Pero era un poco el FIFA, ¿no? Que tú eras el verdadero protagonista, estabas metido dentro de la acción, aunque solo sea interactuando con la portería. Yo me quedo más con eso que con la parte de manager y demás, ¿no? Me veo más como, pues eso, sentirte como un verdadero futbolista, ¿no? Que ahora, claro, tú coges el FIFA o el Dispro, lo que sea de ahora, y vamos ahí, todo es así, ¿no? Bueno, tiene su, yo me voy por esa vertiente más. Tiene sus estadísticas, podemos ir a entrenar, sí. En fin, son cositas que bueno. Sí, no, está cuidado este juego. Es que el ZX Striker, por eso he dicho que era una evolución, si no me falla la memoria ya, porque te digo que el juego es del 2013, creo que solo tenía las finalizaciones a portería y poco más, ¿no? Entonces, claro, este juego está pues mucho mejor, ¿no? Está mejor trabajado y con muchas más opciones. Creo que se lo merecía la evolución, el spin-off, remake o lo que sea, porque estas cosas siempre a mí me lían mucho, pero creo que muy acertado lo que ha hecho este autor, ¿no? Con este juego. ¿A ti, Arnau, qué te parece este juego de fútbol? A Flunky. Eso, perdona, a Flunky. Bueno, pues es que yo ya sabes que el fútbol y yo y el fútbol no... No sé, tiene buena pinta, tiene pinta de ser bastante más interesante que cualquiera de las... De los juegos que yo he probado. Que a mí los juegos de fútbol, quitando el Match Day 2, la verdad que estoy bastante perdido. Oye, Arnau, comentan por aquí por el chat que dicen los rumores que te han visto de marcha con Mourinho. ¿Es cierto? Puede ser, me voy a guardar. Ya me gustaría a mí estar con Mourinho, que el tío, si no... Bueno, me desvío un poco del tema, pero sabéis que ha sido contratado por una cadena de televisión y va a cobrar a 60.000 euros el partido. Con dos huevos. Con dos cojones, tío. Con dos cojones, ¿eh? 60.000 euros el partido. Yo por 60.000 euros me encanta el fútbol, tío.
Oye, saludamos a Alexis desde Argentina, gran amigo y seguidor del canal, un abrazo. Y tenemos ahí a un amigo nuevo o no del canal, como Juan Ramón López, que dice, oye, ¿y todos estos juegos son de 2018? No me suenan de nada. Hombre, si has venido a ver juegos de la ZXD, ya hemos dicho al principio de la retransmisión, Juan Ramón, que salvo las peticiones o la selección personal de cada uno, pocos vas a ver o ninguno. Y nosotros nos hemos querido salir un poquito más. Este es el primer juego del top 5 más diploma que ha seleccionado Arnau. Bueno, Arnau, si te parece, vamos al siguiente. Sí, perfecto. Tú Perfecto. dirás. Bueno, a ver, ¿qué te parece si, como aquí Flunky ya había comentado algo, nos vamos con la Crab Games Competition y vamos el Go Race? ¿Te parece? Adelante, vamos a dar el Go Race y tú, pues como es tu selección, pues tú no hablas de él. Vamos a cargarlo. Perfecto. Bueno, este juego lo entiendo, vamos a ver, la gente que quede claro que es una competición, la Crab Games, que tiene un porrón de ediciones. Que se trata de hacer el juego más mierder posible, ¿no? Y fíjate tú que este juego, siendo un juego de la Crab Games, a mí me parece un juego que está chulo. Y además, insisto, es muy personal porque yo en su momento no tuve Game & Watch ni nada que se le pareciera, pero sí que tuve una maquinilla de estas, una maquinita de estas que te comprabas en la feria, que valían 1.000 petas, ¿vale? De estas, que me regaló mi padre, y tenía este juego. Entonces eso es un poco nostalgia, ¿no? Que bueno, que aquí veréis que es un casual game total, que manejamos un cochecito, tenemos que ir todo muy primigenio, ¿no? Y tenemos que evitar chocar contra los distintos coches, no hay nada más, ¿no? Como la maquinita aquella. Además, este, ya lo veréis, que es un juego de Nintendo. Nintendo. No sé, me parece muy entrañable este juego para ser un juego de la Crab Game. Me parece que está muy bien. Por ahí Dentro de lo comenta malo que es la Aubi que competición. esta la tuvo él. Yo recuerdo haber tenido una como esta, pero era retroiluminada y era como una tele de estas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y se veía como en verde. Ostras, tú tenías la prueba, la mía era más simplona, la mía era. No, Tam, tam, también había un reloj de Casio, ¿verdad? ¿Os acordáis? sí. Sí. Que Bueno, era, pero bueno, no exactamente igual, pero. los relojes que traían juego, eso es el mejor invento para un niño de 11, 10 o 12 años que se inventó en la época, ¿eh? Madre de Dios, ¡Buah! hermoso. ¡Buah! Con esto en clase eras, vamos. Eras el puto amo No, hablando mal y en en plata. clase y en el recreo. Vamos, ¡Buah! desayunabas lo que quisieras por la patilla, ¿eh? Sí, y Por ahí tanto, y dice alguien tanto. que los coches están como arrugados. Hombre, tenemos esa pseudo perspectiva de curva infinita, ¿no? Sí, a ver, es lo que he dicho, ¿eh? Quedados, hay que contextualizar para qué competición está hecho este juego, ¿vale? Insisto que hay que quedarse un poco, y que es un poco lo que he hecho, es un ejercicio de nostalgia, ¿no? Y traer un juego, como he dicho en la intro, que pues traer juegos que no estén tan manidos. Evidentemente, vamos a ver esta noche juegos infinitamente superior a esto, vamos, en todos los sentidos, ¿no? En el top tuyo, o en el top de Funky, o en el top de Javi, ¿no? Por supuesto. Independientemente de dónde se presentará este juego, tío, y de lo mayor o menor que sea, lo que es indiscutible es que el aire que tiene de Game & Watch, o sea, Sí, respecto sí, a, sí. o sea, es indiscutible. Es que Sí. estás viendo una Game & Watch, tío, o sea, por lo menos Sí. para mí. Así que Sí. para mí, vamos, o sea, no, Crap Game para mí no es, ¿eh? No, es No, no, que por yo eso se sale, se coincido con sale. Arnau, que para haberse presentado una crap game, está, por decirlo así, con un acabado que, oye, que tampoco va a ser GOTY de Gear, pero coño, cuidado. Sí, hay juegos de Crab Game que sí que vamos, que hay que verlos, pero este no es así, no es el caso. No sé, yo me parece un juego muy entrañable, muy, y está, a ver, hecho con sentido del humor, por lo que he dicho de Nintendo, pero le da aquí la forma de una Game & Watch con sus botones, Nintendo, Go Race, no sé, me parece que está todo muy, muy cuidado, ¿no? Para Bueno, ser esa competición. saludamos a Eduardo Manteca, muchas gracias Frunki, que veo que a Juan Ramón le has pasado todo el enlace para que se despache a Sí, gusto y sí. oye, pues que le sirva también al resto de amigos del chat o de gente que vea después esto en diferido para que más o menos se haga una idea de la cantidad de cosas. Y ojo, ahí creo que incluso en ese enlace no están todos, algunos falta, pero por lo menos que se haga un poquito cargo de lo que ha salido en 2018 para ZX Spectrum, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente Frunki, yo le voy a dar, te voy a puntuar tus juegos y a este Ah, vale, juego, por perfecto. cierto, una pregunta, ¿es de 16 o de 48? Este creo que es de 48. Bueno, pues yo le voy a dar un Creo, me 6. pillas, ¿eh? Me Yo le voy a pillas. dar Creo un que 6. es de 48. Flunky, ¿tú Me qué le pillas. das? Un 7, Un venga. 7. Muy bien. ¿Y Dentro de tú, lo que es, ¿eh? Arnau? Yo le doy un 8. Un 8. Pues muy bien. Sí, pero visto con ese enfoque, ¿eh?
Bueno, por ahí tenemos a Javi, que cuando acabe sus quehaceres, pues también se incorporará si lo desea, como me dijo con nosotros. Siguiente juego, amiguete. Vale, perfecto. Mira, pues vamos a hacer uno que a mí me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho porque está hecho con AGD, pero es otro rollo de AGD y me refiero al de VectorNouch. De Vector Now, sí, señor. Vamos allá. Sí. Sí, es un juego que me sorprendió mucho. Apareció en el directo de Javi, este sí que lo vi allí, lo comentamos y a mí es un juego que me fascinó cuando lo vi. Me gustó mucho. Y bueno, está hecho con el AGD, como he dicho, y lo bueno que tiene este juego es que son gráficos vectoriales, tiene una musicaza muy inmersiva, muy, muy chula la música que tiene. Me recuerda al Imposible Mission, ya lo comenté, no sé por qué, pero me lo recuerda. Y es que este juego solo tienes habilidad, más o menos, ¿eh? Salto y tu pistolita y enfréntate a todo. No sé, me parece que para ser AGD, como hemos comentado, se sale un poco de lo convencional y está muy, muy conseguido, ¿no? Y que no se pierdan, nosotros no podemos oírla, pero que no se pierdan la musicaza del principio. Bueno, decir que sí es cierto que lo hemos comentado también antes del principio, que juegos así, por decirlo así, vectoriales de esta clase en Z aquí en la época, pocos, ¿eh? Pocos, pocos, pocos. Poquita cosa. Muy Más de pocos, ¿eh? navecitas, ¿no? Y cosas de estas. Había más, ¿no? Vectoriales en plan navecitas. Y no es un género que me guste el tema del vectorial, no es un género que yo le diera mucho, pero más de navecitas, ¿no? Y este estilo. Sí, a mí me ha sorprendido mucho que haya elegido este porque aunque yo lo tenía en el radar, ya sabéis que por razones laborales, pues la mitad del año pues me la he perdido, no solo aquí en YouTube, pues, sino también en lo que suele ser mi vida privada a nivel de conocer yo los juegos, pues hay muchos juegos que me he perdido y he conocido en la última semana, ¿no? Y me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Por eso, porque es que no era, a nivel estético, no era lo habitual para nada. Claro. Y en el juego, si lo prueba la gente, es que el juego funciona. Es que el Sí, juego sí, 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 funciona. sí, Si lo sí. pruebas, funciona. No te defraudas nada. Yo tengo aquí que el autor es Don Reardon o algo así. Pero no sé si es un seudónimo. No sé quién está detrás de esto. Y agradecería si alguien en el chat nos pusiera alguna cosa más, alguna información respecto del Bueno, autor. Me Gemilón, que ya gustaría sabéis saberlo. que es un entendido, nos dice que no es vectorial puro, sino que son tiles simulándolo. Bueno, a nivel de programación, supongo que él tendrá más control de información y Por conocimiento supuesto que que yo, por nosotros, supuesto que pero yo. sí es cierto que el pego lo da, ¿no? Como se suele decir, en este Claro. caso. Yo sin meterme en esos aspectos digamos, que ya sabéis que de programación cero o menos cero, para mí esto de entrada, tú lo primero que dices son gráficos vectoriales, pero bueno, sí, que no le voy a discutir yo lo que está diciendo a Gerdón, por supuesto, no voy a ser yo, ¿eh? No, ya, pero que es curioso cómo los programadores se comen el coco para simular, dar el aspecto de, o en todo caso, que nos dé una sensación muchas veces de scroll, de movimiento, de no color clock, en fin, que ya sabéis que gente como Gebilón, que hace cositas chulas como esta, pues al final pues se aprende mucho de ellos y con ellos, ¿eh? Y muchas veces a mí me mola que este tipo de programadores como él, como Reidra, vengan por aquí. Por cierto, Gebilón lo tendremos que traer otro día, que ya va siendo hora, que nada más que viene aquí para lo del Indiana Jones Pero y detrás de él. mano a la cartera, Mano al a la loro, cartera, sí. loro, Y que cada uno se pague lo suyo, escote, ¿eh? Porque si no, al mal loro con asunto. Gebilón, que es peligroso. Oye, yo a este juego le doy un 8,5 y ni tan mal, ¿eh? Yo un 9, yo este doy un 9. A mí me ha gustado mucho este juego. No lo he votado allí, pero me ha gustado mucho porque, me insisto, hay unos pepinos que he votado allí en MS que creo que son mejores, pero este juego yo le doy un 9, sin duda. Bueno, ahí hay un debate entre Mechuque, Javi, gente como Araubi y tal, pues que están explicando el que parece vectorial pero no lo es. En fin, son cosas que, como sabéis, pues dejamos a aquellos que tengan un nivel de Sí. programación. Bueno, antes de pasar al siguiente, si te parece, como ya más o menos está disponible, si te parece, vamos a añadir aquí al Simber de Javi, ¿vale? Lo Claro, por vamos a añadir supuesto. y que ya se meta en la llamada con nosotros. A ver cómo hago yo para meterlo aquí. Vamos a ver, Javi, estate atento, que te vamos a llamar ahorita mismo. Lo vas a tener que meter tú, me parece, Arnau. Mételo tú en la llamada. Sí. Sí. Espera un segundo. Le damos la bienvenida y continuamos con la lista de Arnau. ¿De acuerdo? Ya hemos visto dos, en este caso el Goat Race y el de VectorNow, que ya os digo que lo tenía yo en el radar y cuando lo estaba probando estos días me ha llamado mucho la atención, como decía Metsuke. Precisamente por esa estética, ¿no? Que tenía un tanto vectorial o que pseudo vectorial. Mira, vale, Juanje, creo que ya lo tienes por ahí, ¿eh? Don Javier. ¿No? Vamos a ver. Don Javier. Añadido está, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahora.
Javi. Buenas. Hombre, Javi, el gran Javi. Buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz fin de. ¿Cómo va eso? Pues muy bien. A ver que aquí un poquito de estos juegos que tanto nos gustan de nueva creación, ¿no? Sí, señor. A ver ya. Que. Ya, comentado, ya he visto muchos muy chulos, ¿eh? Ya he visto sí, ya comentar Now, pues eso, ¿no? De que él ha puesto en la página del Mundo del Spectrum juegos que nos van a salir aquí para salirse un poco de. Para que tengamos más variedad. Ya sabemos que tú también hiciste un vídeo al respecto hace tiempo. Y bueno, Javi, antes de seguir con la lista de Now, te quisiera sí. preguntar, al igual que a los compañeros, ¿estamos ante un top 5 en desarrollo homebrew lo que se refiere el 2018? ¿O realmente ha sido un año para recordar? Uf, claro, a ver. Ahí piensa... ya la pregunta van porrera, ¿eh? A ver, pensemos que parte de los que aquí vamos a ver es que estuvieron en la DEF y en la DEF salieron pepinacos. Unos cuantos pepinos. Entonces, está la cosa difícil. Pero bueno, fue un buen año, ¿eh? 2018. Ha sido un buen año. Bien, pues si te parece, Arnau, porque yo estoy aquí enviciado, pues ya lleva los tres chips y ha tirado los ascensores, nos dices el siguiente y ya lo vamos comentando los tres, ¿de acuerdo? Los cuatro, perdón. Vale, perfecto. De bueno, este siguiente que vamos a ver ahora, a ver, ¿por qué lo he elegido? Vamos, este lo he elegido más que nada porque está hecho por una desarrolladora. Uh-huh. Se llama Aleisha Kaff, o Kuf, no sé la pronunciación inglesa, y el juego es el Prospector. Vamos allá. Además... Sí, además esta desarrolladora es que me sigue en Twitter y todo. ¿Sí? Ah, es pues curioso. Hablará maravillas de sí, ella. Sí. Tendréis ahí una relación que no, especial, que desconocemos sí, el resto, ¿no? Sabemos. Sí. Bueno, el juego son más de 30 pantallas, está hecho en HD. Curioso lo que... Es un juego que sí, que respeta mucho el engine, no se sale de lo que es el engine del HD. Pero bueno, cada enemigo... te hace una cosa, hay enemigos que no te matan, árboles que te paralizan, murciélagos que te roban balas, no sé qué, con sus puzzles y demás, y bueno, hay que hacer un poco de exploración y tal, y este juego, si yo no me equivoco, y a lo mejor Javi lo sabe mejor que yo, creo que participó de tester, Ariel Andaragues estuvo metido por aquí de tester, puede ser. Uf, no te lo sé decir. Bueno, puede ser, lo tenemos pero... en el chat, ¿eh? ¿Ariel está por ahí? Pues ¿Araubi? ¿Araubi sí, hombre? No, Ariel. Ariel, no sé yo si está. Antes creo que está. También está. Sí, lo tenemos ahí. A ver, pues sí. A ver qué comenta. A ver que lo comente, pero yo creo que él estaba metido por aquí, ¿eh? Creo que estaba metido. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Si me equivoco, pues pido disculpas, pero yo creo que él estaba metido. Y bueno, ya veis, es un juego más AGD, eso sí que es verdad, es un rollo más AGD, pero bueno, ya es interesante, como alguna vez Flunk y yo hemos comentado, que en una escena, ¿no? O en un mundillo que por eso hay mucho desarrollador, también esté la parte femenina ahí haciendo juegos, ¿no? A mí me resulta curioso e interesante, y ojalá se prodigue y aparezcan más desarrolladoras, ¿no? Haciendo juegos. ¡Qué paquete! Sí. Confirma que sí que lo probó. Sí, lo probó, ¿no? Estuvo metido. Él también nos puede comentar cosas, ¿eh? Le agradecemos que nos deje algún comentario, que vamos, seguro que sabrá más cosas que yo. Oye, y Javi, tú que Javi, voy a aprovechar un poquito la del panel, ya que está aquí Javi, tú que tienes mano, a ver si le dice un día a Ariel que contacte conmigo y se venga por aquí, charlamos con él. Hay que ver, ¿eh? No quiere nadie nada saber conmigo, Javi, los tiene a todos monopolizados. qué bueno. No, hombre, sí, me gustaría charlar. Hombre, yo lo he tenido en Twitter y en Telegram y tal, pero sí es verdad que yo tampoco he hecho por contactar con él. Pero bueno, que todas esas son cosillas, ¿verdad? Que la gente testea juegos y eso, donde nos podrían contar muchas cosas del desarrollo muy chulas, tío, de cómo el juego lo ha visto él evolucionar como tester. En fin, todo ese tipo de cosas siempre son historias muy, muy interesantes. Sí, hay que entrar al principio en la casa, coger la pistola. Vale, sí, vamos. Sí, es cierto. Hay que entrar, ¿eh? Yo es que ya os digo que este juego para mí, pues ni flowers. ¿Flunky para ti? Yo no lo conocía, la verdad. No, Javi, para ti, que tú este sí que lo habrás jugado y lo habrás ya más... Pues te puedo decir que no, ¿eh? Este ¿Ah, no? No, este no, no lo recuerdo, la verdad. O sea que bueno. Una vez más Arnau ha dado en el clavo de descubrimiento. Sacar...
Descubrimiento. Oye, Bien, Arnau, bien. se pueden eliminar los enemigos o hay que darle 18.000 disparos o eso es ensayo y No, error? depende de. Es que cada enemigo, y nos lo confirmará Ariel, cada enemigo tiene una forma y hay que gestionar un poco lo que Ajá. haces, ¿eh? Cada enemigo tiene su historia. Cada enemigo. Joder. Primero tienes que entrar en la casa, pillar la pistola. Y luego cada enemigo tiene su rollo, ¿eh? Algunos creo que se paralizaban, otros, pues eso, los matabas y sí, y otros nos robaban las balas. Es que es curioso, eso es lo mejor que tiene el juego, que es AGD, pero llevado a otro extremo, ¿no? Llevado de otra forma. Joder, me he cargado uno, pero me ha llevado un mogollón de balas, tío. Mira, Ariel nos comenta que en el póster de la casa está la referencia a su juego anterior, de Aleixa Caf, debe ser, Ajá. ¿ves? Vale. Curiosidades. Son cosas que son muy interesantes siempre, siempre saber. Y Bueno, hay. Sí. no, disculpa, que termina, termina. No, por No, favor. que hay enemigos que se matan con cuatro tiros. Nos pone Ariel. No, porque está diciendo él. Sigue, sigue, disculpa. No, quería, pues eso, que Javi decía que no los conocía y en el caso de Flunky, pues que nos comente a ver si qué le parece. Bueno, pues tiene. Bueno, es que a mí. Yo soy muy parcial. O sea, no soy parcial con estos juegos. A mí, todos los juegos que sean de plataforma, saltitos, disparar y hacer cosillas, me gustan. Por ende, entonces este tiene muy buena pinta, la verdad, lo probaré, lo probaré. Aunque sea un juego patrocinado, porque te has fijado que Arnau ha traído todos los juegos patrocinados, tío. O sea, todo lo que ha traído es patrocinado. Bueno, vamos a ir avanzando, que son todavía las selecciones de Javi Flunky las que tenemos que ver y la de un Sí, servidor. El sí, sí. siguiente, Arnau, por favor. Sí, este lo puedes ver muy ligeramente, pero bueno, a mí es que este juego, a ver, he jugado muy poco, pero es que visualmente, ya lo he dicho siempre, me parece vamos, una delicia, una maravilla. Y es el Nixie de Great Oh, Sprite. maravilloso. Sí, señor. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí, señor. Una verdadera delicia. Vamos a Este Andy ponerlo. Jones, ya en su anterior juego que se llamaba o Zoe, ¿no? O algo así, o Ay, C. espérate, que me he equivocado. Yo he puesto el que no, he puesto el Mini Explorer 21. Este no Ya era el que quería yo poner. confirmó maneras, ¿no? De lo que iba a hacer. Y bueno, poco que decir, es un juego que lo conocéis todos, de plataformas, aventuras, muy bonito, visualmente para mí es de lo mejor que se ha hecho este año, bajo mi punto de vista. No voy a meterme en temas de jugabilidad, pero sí que como aspecto visual, backgrounds, gráficos, es un auténtico juegazo. Y bueno, se supone, y a lo mejor Javi lo sabe también, o mejor que yo, que el 2019 saldrá su continuación, ¿no? Ah, y también tiene una musicaza chulísima, que Espérate, tampoco porque podemos olvidar. no sé dónde demonios había puesto yo el juego. Espérate que lo busque. Es así, ¿no, Javi? Sí, que yo sepa, sí, está. Bueno, de hecho, existe por un foro en Facebook de AGD de desarrolladores, aunque bueno, no sé qué hago yo ahí metido, pero me colaron, me colaron. Y sí, ves cosas y sí, el personaje pues le han cogido el gustillo y saldrá más, más. Perfecto. A mí ya te digo, no sé vosotros lo que opináis, ya no me meto en temas de jugabilidad, que a lo mejor el juego cogea un poco, puede ser, porque ya gustos, colores, pero yo creo que el de este año visualmente de lo mejor que se ha hecho. Para mí, ¿eh? Para mí. Por eso lo he incluido en este top. No sé si Arnau quiere decir algo al respecto, pero también ha dicho que la mayoría de estos juegos, y esto ya sabéis que es algo que yo quiero traer al podcast, lo tienen físico, es decir, que se gasta las perras y compra. ¿Eres comprador asiduo de este tipo de cosas, como Flunky y como Javi? Sí, yo compro bastante, sí. En mi caso intento comprar algo. No todo lo que puedo me permiten, pero sí que me gusta comprar cositas de estas. Y Funky también, por supuesto, y me imagino que Javi. Funky también lo sé, porque siempre estamos aquí con los WhatsApps, ¿no? Y mira qué he pillado, mira qué es esto, mira qué. Sí, que es lo último. Es verdad. Javi, ¿tu opinión sobre este? Bueno, igual soy la nota discordante. A ver, no soy discordante del todo, pero en absoluto, porque, a ver, este es juego, lo que ha dicho Arnau, lo que opinamos todos, es visualmente súper bonito, atractivo, las animaciones, todo en todo, estoy de acuerdo, y es inevitable meterlo en un top del año, es evidente. Pero como jugabilidad es más de lo mismo. O sea, apenas tiene cosas que realmente digas, wow, este es novedoso. Lo que pasa es que es tan bonito. Todo lo demás es tan bonito. Pero a mí me cogía un poco precisamente la jugabilidad, que no es mala, no, pero no es diferente. Es quizá Ya. el fallo que le echaría. A mí me gustaría que la continuación
se buscará otras mecánicas realmente nuevas. Aquí lo único nuevo es cuando pasas, cuando está la boca cerrada esta, pero todo lo demás os recordará a casi todos los juegos. A miles, claro. Lo que pasa es que es tan difícil innovar ya. Es complicado, tan ¿eh? Complicado, tío. Pero dentro del AGD hay gente que intenta cosas más complicaditas. Claro. Y claro. Este, a nivel jugable, no supone nada nuevo. Pero es eso, es que es tan bonito en todo que no lo puedes dejar fuera. Precisamente, Javi, si quieres después, más adelante retomamos el tema. Antes de que te incorporas con nosotros, estábamos hablando de lo que ha supuesto a nivel de desarrollo de novedades el AGD, las posibilidades que tiene, el fabuloso Cubo de Sergio de Pope, dando ahí una vuelta de toque. Al hilo de lo que precisamente tú estás comentando ahora, ¿crees que realmente estamos llegando a un punto donde el AGD da juegos bonitos y ya está? ¿Hay que currárselo un poquito más para sorprender al jugador? Ahí, claro. Yo creo que hemos tenido uno o dos años atrás una especie de aprendizaje potente de AGD y han salido muchos juegos básicos en el uso del engine que han estado bien. Y has visto, pues hay gente, yo que sé, como el propio Ariel, que ha evolucionado con su segundo título y se ha marchado del estándar, ¿no? O sea, que muy bien, ¿no? Pero claro, yo ahora, en este año, ya hemos pasado un par de años de AGD a tope, yo ahora ya pediría algo más. Ajá. Yo pediría ya algo más. En mi caso, yo pediría algo más, porque ahora, claro, otro más de los más estándar posibles, ¿qué aportas realmente? Bueno, hay gente que lo sigue sacando con toda la ilusión porque a lo mejor es su primer juego y hay que entenderlo, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, habéis comentado Jaime Grillo, hemos visto cuatro de sus juegos de este año, hemos visto el Quahappy, el Astronaut Labyrinth, las aventuras de Jane Kelly, el otro que era, ¿cuál era? El otro que no me acuerdo, lo diré, ¿cuál es el otro que he puesto, tío? El Quahappy, la aventura de Jane Kelly, el Labyrinth, y he puesto el Tilith. Sí, son los cuatro que hemos visto, Javi. Claro, y vas viendo esa evolución que han ido mejorando, pero sigue haciendo bastante juegos básicos, eso también te lo digo. A mí me da la impresión que con Jaime, que debería de esperarse más, sacar menos juegos, pero hacerlos aún más evolucionados. En esa línea, exactamente, lo que tú estás diciendo, fíjate qué curioso, Javi, estáis los dos de acuerdo, de que tarde o temprano, aunque se ha dado tres juegos más adelante, como que Jaime va a dar un pepinazo. Sí, pero es eso, debería de pausar un poquito y no sacar tantos entre medias. Sí, saca mucho, saca demasiado. Claro. No, le paso un poquito, que también lo habéis comentado, a Grusu, que te da la impresión de que por falta, por querer sacar mucho juego, muchas veces no los acaba de pulir. Dices, Gabriel Amore. También. Ay, no, perdón. Amore. Ah, vale, te referías a Amore, vale. Amore, porque Grusu sí que se los curra, se le ve, sí. Amore es el que te dices, tío, este juego está bien, pero parece que lo has sacado antes de tiempo. A mí me da esa sensación con él. Bien, pues si te parece, Arnau, vamos al siguiente. Perfecto, pues ya creo que ya hemos visto todos, ¿no? Y el diploma que tú me has dicho, creo que ya te he dicho los cinco, ¿no? Sí. Vale, perfecto, pues el diploma, creo que no podía ser de otra forma. A un autor que a mí me gusta mucho, pero a Flunky más, al Truán de Flunky más, y que siempre hacemos ahí la dislexia, como se pronuncia y tal. Este es, tu amigo, ya lo sabes quién es, ¿no? Sí. Tu amigo Miguetelo, con el Robot Scramble, ¿no? Vamos allá. Y también quería sacar otro juego, si me lo permites, que era el Scuttle Bat, el juego de... Pero bueno, es muy escatológico y está bastante manido. Así que diploma, nos quedamos con este, con el Robot Scramble. Y por mi parte ya es todo. A mí este autor, recuerdo que hace tiempo este desarrollador me lo descubrió aquí una noche de truanismo, aquí el amigo Flunky y yo, ¿te acuerdas? Con el Space Junk. Sí, pero bueno, ya lo conocías, ¿no? No, creo que fue aquella noche cuando le echamos, no es el primer juego que tuvo el Space Junk, así más... ¿No? ¿O había más? A mí me gustaba mucho el Bubble Bubble anterior. Y ¿es Javi anterior? Sabrá, pero antes del Bubble o... ¿Cómo es? ¿Cómo es, Javi? Bubble Double, creo que es. ¿Hemos perdido a Javi? ¿No está Javi? Sí. Sí. Ah, vale, el Bubble Double. Aquí tenemos un poco bueno, ya... Sí, pero antes que ese sacó algo... No. El primero fue el...
el ahora me estoy liando. El papel, ¿no? Sí, o el Space Jam. No, el Space Jam es el padre. Es el segundo. Es Double Bubble, sí. Vale. Es Double Bubble. Bueno, es un autor muy peculiar que hace unos juegos muy ingeniosos que tenéis que jugarlos porque, vamos, todos sus juegos vais a descubrir que son muy originales, muy, muy adictivos, os van a, vamos, jugabilidad a tope y ideas muy simples y sencillas, pero con originalidad. No se guía mucho este tío en esos conceptos. Pero funcionan, sus ideas funcionan. Porque aquí ya veis, con dos imanes, juego. O el plataformeo y tal, y un juego que funciona, que está muy chulo. Sí, sí. Explica el funcionamiento, porque yo en este tipo de juegos, si hablo y no me concentro, la cago. Funky, quería hablar, coméntaselo tú si quieres. Funky, No, es tu juego. No, habla tú. Bueno, tienes que manejar los dos imanes, ¿de acuerdo? Para intentar, pues eso, mover al personajillo, ¿no? Que hay en el centro. A ver, las teclas tenías un lado y otro, si no recuerdo mal. Y nada, y eso, intentar pues mover a personajes sin que choque con, que vamos, que no choque con los pinchos y demás elementos que hay en pantalla, más o menos, más o menos. Eso es el Robot Rumble. Sí, pero tienen pila los cabrones y se me agotan, tío, de tanto pensar. Sí, bueno, ya es un poco ahí, cierto, claro. La pila se va agotando en función del movimiento del personaje, ¿no? Claro. O sea, a medida, si yo hago un recorrido más largo, me dan, ¡ay, no me haya por porras! Bueno, está puñetero. Este es complicado. Sí, Probablemente sea el más complicado de él, Yo creo, Oye, muy importante lo que nos acaba de comentar el gran amigo José Luis Sánchez. Saludo para la gente que va entrando, como Javier Vivanco. Dice, salen tantas cosas nuevas al año que se acaba por perder el valor real que tiene cada juego. Cierto, sí. Otra de las frases de la noche, chicos. Sí. Es lo que comentaba yo antes, que llega un momento, a ver, hablo de una opinión muy personal, que yo me siento abrumado por la cantidad de todo que hay, y sí, al final, bueno, a ver, yo desde mi punto de vista no es que diga, no lo valore, ¿no? Pero sí que no le puedes sacar el jugo que merece cada cosa que sale, ¿no? Sí, pero aún con todo, ahora es porque tenemos más plataformas, más accesibilidad a todo, porque date cuenta que en la época de Spectrum, si estamos hablando de un catálogo de 15, 20.000, 25.000, los que sean, imagínate los que salían cada año. Entonces también es un poquillo eso también. Es evidente que en la época comercial del Spectrum era todavía más inabarcable, ¿no? Pero que tampoco tenías acceso a todo. Claro, es eso. Ahora el problema, la ventaja y el problema, porque es a la vez que tenemos acceso a todo. Pero queremos jugar a Steam, queremos jugar a Play, queremos obviamente el Spectrum por encima de todo. Y creo que puedo hablar en nombre de muchos de los que estamos aquí, que todos tenemos un poquito de síndrome de ciberdiógenes, sí. Y acumulamos y al final de cuánto disfrutamos de todo lo que acumulamos, de un 5%, 10, si llega. Sí. Para mí un 8.5. Este, Javier. Este es un gran uso de, o sea, en el sentido de original de lo que. Este yo creo que se adapta perfectamente a lo que comentabas antes, ¿no? Es decir, he buscado unas mecánicas de juego, una originalidad que no tenga el resto para destacar un poquito de los demás, ¿no? Sí, para mí es un juego, yo debo, como ha dicho alguien aquí en el chat, que decía con dos imanes ha hecho un juego como MacGyver, ¿no? Pues, totalmente. Yo para ti es de sobresaliente, de 9. Este es de 9, para mí, ¿no? También. Bueno, sí. Pero de 8.5 no sé lo que dirán los... Bueno, Javi, tú no estás mojado, dale una nota, hombre. Bueno, no, hombre. La verdad es que... ¡Qué cabrón! Original es un plato. Un 8 y es de los mejores de Miguetelo. Y es verdad. Uy, que se entrecorta, se le pierde. Hostia, se ha perdido, ¿no? ¿O soy yo o no lo oigo? Se ha perdido, bueno, no, ya... Se ha perdido, bueno, pues ya retomará. Bueno, pues estos han sido los juegos de Arnau. Muchas gracias, Arnau. No sé qué opinará la gente de la selección de Arnau, pero bueno, ya sabéis que en el mundo del Spectrum tiene otra, es muy sin ver. Y bueno, y está la patrocinada, más, ¿no? Está la patrocinada. Esta ha sido la del partner. Bueno, oye, mientras que intentamos recuperar a Javi, vamos con tu lista, sí, entonces. Sí. ¿Estás aquí ya, Javi? Sí, me está haciendo una cosa más rara. Se va, vuelve. Eso es que tienes que cambiar de sistema operativo ya. Sí, seguramente. Ay, sí. No, sí, pero lo que decía un 8, que está muy bien, está muy bien utilizado
y el, es original y bueno. Y aparte estaba el Parachute del año pasado que nos faltaba por de este autor y sí. Yo qué sé, todo es muy bueno. El más raro es precisamente el que habéis hablado, el Space Junk, es el más raro de todos los que hay. De todas maneras, sí. Alguien, y no revelo quién, ha escogido el Parachute, Javi, en su lista. Sí, lo que pasa es que el Space Junk tiene el tema de la rotación de la nave. Eso es. De rotación. Y al principio, yo la primera vez que lo jugué, le dije a Arnau, decepcionado de este juego. Creo que sí. Te lo comenté. Pero luego le di una segunda oportunidad y ya le cogí el rollo y es un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene ese pequeño bache inicial de aprendizaje, ¿no? Eso, bueno, los otros son más directos. Eso es. Una vez superado este bache, te diría que también es de lo mejorcito que tiene. Sí. Bueno, pues no sé cómo andaréis de tiempo para que empiece antes Flunky o Javi. Si te parece, Flunky, vamos contigo. Yo no tengo prisa, no sé, Javi. Pues como queráis. Sí, a mí me da igual. Pues venga, dale, Flunky. Vale, pues bueno, como he comentado antes, este año he estado un poco más desapegado, desconectado, llamadlo como queráis, de los lanzamientos. Entonces, bueno, he tenido que tirar de chuleta de, bueno, pues la lista que antes he compartido y refrescarme un poquito. Y bueno, tampoco me ha sido muy difícil elegir los 5 títulos porque tampoco había muchos que no había probado. Entonces, bueno, me he centrado en lo que ya conocía y he probado y bueno, lo he tenido bastante claro, ¿no? A ver, el primero de ellos es el All Hallows de este tío, de John Blitte, creo que es, ¿no? Vamos allá. El autor, que es de el mismo que sacó el Foggy's Quest. Uh-huh. Es otro juego AGD, obviamente. Y bueno, ¿por qué he elegido este juego? Porque bueno, me encantan los juegos de plataformas, aunque Javi tiene toda la razón del mundo, que están más que manidos y no destacan por nada original. Lo que pasa es que este juego gráficamente me gusta mucho. Es un clon del Cauldron 2, ¿no? Uh-huh. Que es un juego que me encanta. Es mucho más asequible que este. Y me parece la verdad que muy divertido. Y aunque es puñetero, pero bueno, tiene una curva de aprendizaje de dificultad bastante más ligera que la del Cauldron 2. Es bastante más asequible. Y luego, bueno, tiene una música in-game que desde mi punto de vista está muy bien. Y bueno, es un juego a tener en cuenta. Pero es muy difícil, tío. Me jode mucho cuando te acerco una escalera y la sube automáticamente. Muchas veces sí. Tú piensas que no, que realmente tú no quieres subir esa escalera, tío. Sí, sí, ese es el un punto negativo que tiene, sí. Lo que pasa es que, claro, el juego no tiene control de salto. Solo tenemos izquierda y derecha. Izquierda y derecha, es correcto. Claro, entonces, claro, ¿cómo hacemos para no...? ¿Me entiendes? Uh-huh. Claro, ese es un poquito el escollo que tiene este juego. Pero bueno, descontando eso, para mí es un juego que... A mí me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Saludamos desde México a Manuel Jesús González, saludamos a OK Video, David Moya, Tranqui Tronquista, que no sé si nos saludé antes, Javier Bustamante, Zaitochi, que llama a Javi Taribán, no sé por qué, José Luis Gaitica, que también lleva un rato con nosotros, no sé si entra alguien más de los nuevos, pues nada. Yo este juego no lo conocía, como sabéis, lo he comentado antes, porque la última mitad del año pues tampoco está lo que tenía que estar, sí, no lo sí. Conocía de nada, y lo que me ha llamado la atención es precisamente lo que te comento, Funky, el tema de que el control podría haberse ingeniado de otra manera para el tema de las escaleras, porque por lo demás, cómo bota la pelota, cómo recuerda, como bien has dicho, al Cauldron y tal, pues bien, estéticamente me parece al nivel de Nixie, pero es complicado este tío. Bueno, a ver, es relativamente complicado. Lo que pasa es que es lo que te comento, claro, al no tener control sobre el salto, el tema que comentas de las plataformas es imposible. Tenemos que ingeniárnoslas para... Hombre, a ver, también está pensado para salvar los escollos. O sea, tenemos siempre plataformas cercanas para evitar esto que comentamos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es complicado, pero con un poquito de dedicación lo sacas, ¿eh? Lo sacas. Yo no me lo he terminado, ¿eh? No me lo he terminado. Líbreme Dios de decir algo que no sea cierto, pero hombre, tampoco le he dado mucho, ¿eh? Lo probé, le estuve jugando varios días y a mí me gustó, a mí me gustó. Y gráficamente me parece súper chulo, me parece súper, súper cuco, la verdad. ¿Javi? Bueno, dentro de eso, a mí Cauldron 2 me parece muy, muy injugable y difícil.
Este sí, me parece sí. más jugable, dentro de lo que sí. cabe, ¿no? Es un heredero directo, o sea, el hombre es evidente de dónde ha salido la inspiración. Sí. También me gusta porque, no sé, parece que esto de las calabazas entre el Peking Pow de Ariel Este, parece que es qué bueno también. Sí. Para crear una saga aquí de calabazas. Sí. Sí. Pero sí, la verdad, por lo menos, bueno, no está mal eso del salto continuo, puede gustar o no gustar, irritar por momentos, pero no sé, a mí me gustó, la verdad. Arnau. Yo no, este no lo he jugado mucho, no voy a mentir. No, no yo tampoco, ya lo estáis viendo, que hoy me estoy dedicando a jugar yo y con erótico resultado. A mí es que el Caldro me parecía muy difícil y tampoco el tema de la calabaza y demás tampoco era un tema que me resultara muy atrayente, ¿no? Yo soy más de gatillo fácil o de otras cosas. Pero bueno, sí que lo veo, como muy bien ha dicho, técnicamente me parece un juego impecable, ¿no? Los fondos, los backgrounds están muy chulos, creo que el autor ha hecho un gran trabajo en ese aspecto. Luego la jugabilidad, como pues lo que estoy diciendo, no puedo opinar, ¿no? Pero sí que me parece difícil por lo que estoy viendo, pero no es un tema que me atraiga mucho. Y el Funky lo sabe. Yo no sé si el Cauldron 2 estará en el top de alguien, la verdad. No sé, porque no es de ni siquiera juegos. El 1, ¿eh? No, a mí el 1 me parece ciertamente regulero. O sea, sí es un clásico, tiene ese halo entrañable, ¿no? Desde mi punto de vista, porque bueno, fue uno de los primeros juegos que tuve y tal. Pero yo no, como nunca supe lo que había que hacer, pues bueno, ahí está como perdido, ¿no? Para mí. Pero el Cauldron 2, a ver, lo que pasa es que sí queda ciertamente difícil, complicado el control. Pero aunque yo creo que es un juego que no está en el top de nadie o de casi nadie, pero sí que es un juego que todo el mundo recuerda. tiene algo especial ese juego, por lo menos para mí, que hace que sea muy recordable. La calabaza en 1-2-3. Las calabazas que a mí me han dado, no lo sé. El 1-2-3 también y todas esas cosas. Influye, ¿no? Bueno, Flunky, si te parece, vamos al siguiente. Pues vale, pues vamos a ir con el Bobby Carrot. Bobby Carrot, sí, sí. Ah, ¿cómo te gusta este Bribón? ¿Cómo te gusta? Sí, este es de los míos. Es que yo soy muy... ¿cómo se dice? ¿Puzlero? Puzlero. Sí. ¿Puzlero? ¿Se puede decir? Y si no se dice así, lo apuñamos esta noche. Lo inventamos, el término. Sí, yo no conocía su versión original, que es un juego para Android que no sé cómo se titula. Que no se titula igual, ¿no, Arnau? No, creo que no. Nada que ver, ¿no? Yo no lo conocía. Bueno, salió en la ZX Dev. Tuvo la mala fortuna de toparse con auténticos pesos pesados, porque si no hubiese quedado mucho más arriba. Y bueno, es el típico juego puzzle de pasar pantallitas, de que, bueno, en este caso tenemos que recoger todas las zanahorias sorteando todas las trampas del escenario. Y bueno, es de los que te suponen un quebradero de cabeza cada vez mayor en función de tu avance. Y bueno, me encanta. Es curioso, chicos, que no sé por qué, pero no me carga. Voy a buscar alguna versión por ahí. Había versión 48 y 128. Sí, mueve la azimut. Hay que darle con el palillo de los oídos, me parece a mí. El destornillador. Sí, además es que había diferencia entre la versión 48 casi 128, ¿no? Sí, pero era tamaño de pantalla y creo que música, ¿no? Música in-game y tamaño de pantalla, sí, ¿no? Y tamaño de pantalla, creo, nada más, creo, ¿eh? Eso es el tema del tamaño de pantalla. No sé si alguien que pilote de programación nos podrá explicar el porqué, ¿no? Sí. Yo no recuerdo ningún otro juego de Spectrum que la diferencia entre el 48K y 128K sea el tamaño de visualización del juego, no lo sé. Bueno, bueno, a ver si encuentro alguna, porque no estaría... Vamos, ¿tú tienes por ahí una Flunky para pasarle? Es que no tengo ninguna mano. Tengo ya. ¿Tienes? Vale, si no te pasamos alguna. En un momento de Spectrum Computing, ¿no? Vamos a ver si me carga, porque es que el caso es que no me carga, estoy probando a ver si... No me carga, tío. Es curiosísimo. ¿No te carga? Espera. No. Espérate, bajo esta... Curioso, tío. Estoy con el Fuse, desde luego. Espera, dame un segundo, a ver si te la puedo... Bueno, yo no manejo... No tengo el Fuse. A mí con el Spectaculator sí me carga, ¿eh? No, a mí no me carga. No sé si habrá por ahí alguna versión. Hombre, me jodería poner la de 48, pero si no hay más remedio, pues se pone. A ver si... Hombre...
Es, a ver, el juego es lo mismo, ¿eh? Tampoco me, si pone la 128, mejor, tiene más impacto. Es el mismo juego. Ya la tengo aquí, si la encuentro, si, aquí. Te la pongo en el chat. Sí, por favor. Ahí la tienes. Vale, voy a ver si la encuentro, las cosas de, del directo. Espérate, porque tengo aquí el chat con Javi. Bueno, lo busco. ¿Dónde la has puesto? ¿En el chat de esta llamada? Sí, sí, en este, sí, lo he puesto. Bueno, dicen por ahí que es que se ha regrabado mucho, ha grabado encima algún mojón. Sí, la cinta de villancicos o... Jevilón te está dando caña, Flunky. Jevilón, si no lo quisiera... Si no la formero, al cadero y... punto suspensivo. Usted lo que tiene que hacer es invitarme un chuletón y vino de esa vinagrado ahí de La Rioja un fin de semana y dejarse de tanta chorrada. Que el bonus track va para él. Bueno, ya veremos cuál es. De momento, permitidme a ver si tengo narices de... Mira, este se ha cargado la primera, joder. Gracias, chicos. Bueno, pues hablar un poquito de nuevo del juego. Vamos a jugar las teclas a las de siempre, ¿no? OPQA espacio, sí. Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos al conejo que tenía que coger todas las cositas, ¿vale? Sí, las zanahorias, seguir sorteando las trampas. Las pantallas tienen un... Bueno, las trampas están colocadas de tal manera que te... Bueno, evidentemente los primeros niveles son un mero tutorial, ¿no? Como en la mayoría de este tipo de juegos. Pero según vamos avanzando, la dificultad va increciendo, obviamente, como todos. Y bueno, van saliendo una serie de trampas que hacen que la solución de la pantalla tenga un camino, ¿no? Uno o varios caminos, ¿no? Y bueno, tiene una opción curiosa también, que no se ve mucho en muchos de este tipo de juegos, que es ponerlo en pausa y mover la pantalla para ver todo el escenario y plantear la estrategia a seguir para pasarte del nivel, ¿no? Y bueno, tiene... Yo, a ver, ya yo, me declaro, porras. Yo me declaro, vamos con 20 segundos de retraso, no te vemos. Yo me declaro un fan acérrimo de todo tipo de videojuego que tenga una música machacante in-game. Así como hay gente que dice, es que la música me taladra, a mí me encanta que la... ¿Tú, ¿a ti te gusta jugar con ese pim pam pum pam siempre igual? Sí, a mí me gusta que un juego me taladre la cabeza. El Tapper, por ejemplo, de Usual. Me encanta que me taladre la cabeza. O sea, es superior a mis fuerzas. Me encanta. Es la esencia del videojuego, ¿no? Una música taladrante y estar ahí imbuido, ¿no? Y este juego tiene una música muy pegadiza y al final puede resultar... Mira, ahí te has colado también. Sí, ahí me he colado. Oye, que a ver si lo de la música pegadiza va a ser por tu trauma con el Kung Fu Master. Puede ser, entre otras, puede ser, puede ser. Javi, al respecto de este juego, que como dice por ahí José Luis Gaitica, dice, este ya lo ha puesto, dice, hombre, este ya es que ha tenido que salir en los especiales nuestros de ZXD y en todos lados. Javi, ¿tu opinión al respecto de este, Bobby Carrot? ¿Está Javi? Sí, ¿no? No lo sé. Bueno. No sé, a ver si tengo algún WhatsApp suyo. No está. Bueno, voy a volverlo a agregar. Espera, voy a volverlo a poner. Vale. No sé... Agregar. No está como si se hubiera caído, ¿no? No está. No, yo lo tengo. Lo he vuelto a agregar. Yo lo tengo. Sí, sí, yo bueno, lo he vuelto a agregar. De todas maneras, a ver si lo mismo está atendiendo cosas de casa o lo que sea, pues. Vale. Vamos a dejar el margen y háblanos tú, Arnau, de tu opinión al respecto y atendemos el chat. Está muy condicionada por la sensación que tuvimos la noche que lo probamos aquí, Flunky y yo, que vamos, estuvimos probándolo y enseguida vi que le encantaba, ¿no? Este juego a Flunky. Yo no soy tan puzzleo, por llamarlo de alguna forma, como él, no sabe y me conoce, pero tengo que reconocer que este juego está muy bien, ¿no? Está muy, muy conseguido. Y también es un juego que nuevamente en la ZXD le penalizó por lo que hemos comentado esta noche, los pepinos que hubieron. Porque si no, es que es un juego, fijaros, aparte vamos a olvidarnos un poco del tema de la inspiración en un juego de móviles y demás. Centrándonos un poco en Spectrum o en el que ZXD Pictar, es un juego que, vamos, tenía originalidad, tiene buenos gráficos, uso bueno del color, responde bien, adicción, retante, jugabilidad, etc, ¿no? Por tanto, me parece un juego... Yo a este le voy a dar 8.5, ¿eh? Sin ser muy puzzlero, también me gustan, hay juegos que me gustan,
pero sin ser mi género preferido, y le doy un 8,5 a este juego. Bueno, a mí este tipo de juego, como dice Funky, me gusta, pero con matices, ¿no? Porque si es de reconocer que yo no soy muy puzzlero, pero hay puzzles, como es el caso, en que bien por colorido, por simpatía de sus personajes o porque, ¿para qué negarlo?, no se te dan mal, ¿verdad? Que eso muchas veces dice tú, hombre, sí. Juego, claro, es que si un juego se te da mal, ya puede ser la hostia, no te gusta. Eso pasaba cuando éramos chicos y pasa ahora. Y este, pues, creo que este se deja jugar más que otros juegos de puzzles que o bien requieren más pericia o bien requieren un jugador más experimentado. Y este es un caso, como se suele decir, puzzle para toda la familia. Y a mí me encanta, sí. Yo le voy a dar un 9 directamente. ¿Cuántas pantallas son? Pregunta que no me acuerdo. No lo sé. O si lo he sabido, no me acuerdo. Pero hay para rato, ¿no? Entiendo que son bastantes, ¿no? Sí. Mira, están diciendo aquí muy arcade. Muy arcade este juego. Pues puede ser un. Sí, pues puede ser un puzzle muy arcadero. O un arcade muy puzzlero, ¿no? Mira, dice Heavy Lon al respecto de músicas trayeras que con el Bubble Bobble estábamos todo el día cantándola como un silver y algo, habrá cosa más trayera que eso, Frunky, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que yo Heavy Lon ya sé por qué jugaba al Bubble Bobble. Pues como el Simber de Marcos Martín, si todos lo sabemos. Claro, porque era uno de esos juegos que podían jugar las chicas. Claro. Bueno, no, que podían jugar, no. Las chicas pueden jugar lo que les dé la gana, Frunky. Que después. Has usado un vocablo malo. Que solían jugar las chicas. Está el patio para que me líes tú ahora aquí un pitoste. Bueno, un 8 y medio le da a Sergio Moria. Un saludo a Gringo Sevilla, uno de los autores más prolíficos también del 2018, con Pepinaco y lo que está por venir. Más de 100 hippies por aquí. Pues sí, hombre, sí, aquí siempre estamos más de 10 o 12 y nos entretenemos. Flunky, siguiente, por favor. Oye, Javi, no sé si nos está escuchando porque ni siquiera está escribiendo. No, lo he vuelto a agregar y no está. No sé si ni siquiera está escribiendo en el chat. A ver si es que el hombre puede tener un problema. O tiene que hacer es o tiene problemas de conexión. Tiene problema de conexión. Bueno, siguiente. Next, como diría en aquel programa. Ese es el Beam Brothers, hermanos Alubia. Este me encanta a mí. De Dave Hughes, Este me encanta a mí. Es uno de los que he conocido ya terminando el año y me ha llamado mucho la atención. Es como una especie de Head Over Heels de plataformas en 2D. Sí, la verdad que sí. También con su factor puzzle. Y bueno, pues qué decir, pues muy divertido, muy muy correcto, gráficamente no es una maravilla, pero bueno, es cumplidor, y bueno, cada pantalla es un pequeño reto, y bueno, es que tiene todos los factores que a mí me gustan en un juego, la verdad. Es de Dave Hughes, que es un autor también muy 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 prolífico. Se presentó el año pasado, ¿no? A la ZXF con el este de Marte, ¿cómo se llamaba? Left Behind, ¿no? Left Behind. Eso es, sí. Y también el anterior con el Clean Blast, también, que es un juego que me gustó mucho. Y bueno, sí, y es un buen apunte el que comentas tú. Es una especie de Head Over Heels, entre comillas, venido a menos, ¿no? En 2D. Y bueno, tenemos que sacar a los personajes de la pantalla accionando las palancas y usando a cada uno de los personajes. Creo que ya hemos recuperado a Javi. Sí. Ahora parece ya definitivamente se me... Pero todo irá bien ya, espero. Bueno, pues hemos visto, Javi, anteriormente el último juego, hemos visto el Bobby Carro, si querías apuntar algo al respecto de él. No, realmente lo que, bueno, como dice Frunky, de los que le molan, y la verdad es que estaba bien, era un juego, pues, puzzles de estos que, como bien habéis dicho, versión 128 con pantalla grande, en versión 48 en pequeñito, con lo cual tampoco era muy habitual. Diría que el SWAT, aquel de creo que el SWAT, con versión de Sega. Esa conversión sí que tenía 48, era más pequeñita que y en 128 más grande, pero no, es igual. No lo recuerdo, mira, fíjate. Pues era igual de horrendo, no importa, o sea, ¿no? Es un truño. Era de USB Gold, ¿no? Ese era de USB. Sí, ¿no? Sí. Pero es eso, tenía, o sea, el juego estaba bastante chulo y estaba basado en el juego de Java, en realidad, era de móviles de la época de Java, imagínate. Oye, Javi, en tu ausencia he dicho, no sé si una burrada, y he dicho que esto de dos personajes que tenemos que acompañar y tal es como una especie de Head Over Heels en 2D. Bueno, por el tema de los... ¿Cómo ves tú esa analogía? ¿La ves correcta? ¿La ves un poquito exagerada? No, bueno, sí que
Quizá para ser más a un Geralt of the Hills tendrían que tener características muy diferentes uno del otro, eso sí, pero la analogía, o sea, está bien, o sea, tiene su sentido, aunque cuando yo lo nombré también dije algo parecido, pero con el Lost Vikings, o como han dicho aquí, el Goonies, también, sí, es un poquito eso, en el fondo sí, la idea es un poquito eso, combinar los dos personajes, y te diría que incluso más el Goonies, ¿no? Porque el Goonies son personajes todos iguales, pero los tienes que combinar, y este fíjate un poquito... Que eso que acabas de decir, no se me había pasado en la cabeza, y si te pones a pensarlo, es así, el Goonies, tío, es lo más acertado para esta combinación, como bien ha dicho el personaje, sí, señor. Parece más acertado, no sé qué pensar vosotros, Arnau, Flunky. Sí, no, lo que está diciendo es cierto. Yo es que a este, disculpadme, pero a este no lo he jugado. No lo has dado, tampoco. ¿No lo has dado? No, sí que lo conozco, pero no le he dado nada. Entonces tampoco. Recordad que esto salió en una recopilación. En una recopilación de esta del año. O sea, el juego estaba como metido dentro de una colección WoP o algo así, un nombre así tenía. Que habían mini programas y todo eso, y de pronto te meten este juego de 20 pantallas, es cortito en realidad. Pero. Un tapado, hostia, ¿no? Sí, un tapado. Sí. Me quedé, dijo, hostia, qué chulo es este juego. No, el juego está chulo, además es muy flunky. Nuevamente, él. Es que a mí se me ve el plumero. Es que se te ve, tío, es que se te ve. A Flunky está claro que se le ve el plumero de que le gustan mucho los tiles de ladrillo del espectro, ¿no? Los tiles ladrillos. Ah, sí. O sea, que a partir de ahora, cuando yo hable en un juego de puzzles, tendría que decir un juego flunky. El único que se sale del tiesto es el de Sentinel, tío. Sentinel. Ostras. ese vídeo, ahí, lo tengo que volver a ver, el que hiciste. Ostras, porras. Pues es una maravilla. Cuando quieras te enseño, tío. Sí, estás perdiendo un juegazo. Te tiene que gustar. Lo sé. Te tiene que gustar. Lo que pasa es que no es una idea abstracta. O sea, parece abstracto, pero Arnau ya lo sabe, que tú le he enseñado a jugar y es mucho más sencillo de lo que parece. Sí. Pero necesitas a alguien que te lleve de la mano, ¿eh? Conseguirlo piratón. Ese es el problema. Claro. De todas formas, mira, nosotros no lo conseguimos piratón porque se lo compró un amigo y la versión de Draw creo que lo editó en España, ¿no? O System 4, ahora estoy perdido, bueno, da igual. Y el otro día, ¿quién me pasó las instrucciones, tío, por WhatsApp? Que dije yo, va, pero si las instrucciones son como muy claras. Y me mandó una foto de las instrucciones y dije, hostias, claras mis cojones, para nada. Y yo no sé cómo, o sea, creo que es más fácil aprender a jugar por cuenta y riesgo que con las instrucciones. Así que en la época no sé cómo lo haríamos. Pero bueno, yo sé cómo lo hacíamos, que teníamos muchísima más paciencia para todo. Pero yo recuerdo haber aprendido a grabar juegos turbo con el copión este, el MM2, que no tenía ni menú, era una pantalla en negro. Y recuerdo haber sacado los comandos y las, vamos, por ensayo de error. Yo digo, estoy cargando algo, una pantalla en negro, a tomar por culo, no funciona. Y no me busco más la vida. En aquella época nos buscábamos muchísimo más la vida que hoy, ¿eh? Sí. Eso que has dicho de la paciencia es algo que yo me gusta mucho comentar, y es que lo habla también muchas veces en privado con vosotros, con Javi. La época, nosotros cuando teníamos el ansia o el deseo de tener un juego, el juego cargaba en una cinta de 5 o 6 minutos. Llegabas a casa, lo ponías y te gustaras o no, tú una vez que cargaba el juego, mínimo le vas a poner 20 o 15 o 30 minutos. No es como ahora que con la emulación dice lo arrastro, lo pongo y si no me gusta, pongo otro en plan directito. Entonces, yo creo que al igual que decía antes Funky con el tema del Kung Fu Master, te lo compra original y ahora te lo comes con papa y hasta le puedes llegar a coger cariño. Hoy en día, yo creo que deberíamos ser más pacientes, como decía también José Luis Sánchez, ¿no? Que son tantas cosas realmente. Fíjate tú, no sé qué juego has comentado tú antes, Funky, creo que era el Nixie, de decir, el de los imanes, que tú decías, no, sí, pero es que cuando le di la segunda oportunidad ya, entonces ahí fue cuando. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? No sé a la gente del chat, pero nos pasa a todos. Claro. Sí. Lo de siempre, cuando tienes como los que se meten un Tom Ron set en máquinas de estas, ¿a cuántos juegan? En serio, que me digan. Claro. Realmente a muy pocos.
en lo que ahora que tienes. Voy a probar. Bueno, vas probando, pero no juegas. Es lo de siempre. Y ya pasaba entonces, a veces, cuando te grababas 12 juegos y jugabas a dos, a lo mejor. Pues imagínate cuando tienes todo un ROM set. Bueno, un saludo para. Un saludo para Luis Pérez, que lleva ahí un rato en el chat. Fíjate tú que hasta Mechuque, con lo exigente que es, dice que no solo que este por ahora es su favorito, sino que esa pantalla de la muerte es genial, ¿eh? Sí, eso iba a decir yo ahora. Yo iba a decir que me ha gustado mucho. Yo voy a comentar unas cosillas. Una era esa, que me ha gustado mucho la calavera esa que aparece. Luego, que a mí este juego, a ver, no de aspecto visual, no visualmente, pero yo le veo un rollo Denis Gashev. No sé, ¿no? Sí, yo le veo ese rollo, ¿eh? Ese rollo. No visualmente, porque ya sabéis que Denis hace un pixel muy peculiar, ¿no? Muy, muy Denis. Y luego que me. Si no hay votación, me sumo a la petición de que podíais hacer un directo aquí Juanje y Flunky jugando al The Sentinel. Bueno. Tú le das, ¿no? Al de Sentinel, ¿no? Este Juanje. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al final le di más en amiga. Pues mira, blanco y en botella. Le di más en amiga. Y así aprendemos todos, compartimos impresiones, la gente pregunta en directo. Hombre, y al mismo tiempo no se partida. Trata de hacer un tutorial, pero yo creo que ya tenías algo incluso en amiga tú en tu canal, ¿no, Flunky? Sí, yo el tutorial que saqué era en amiga. En amiga, correcto, sí señor. Sí, porque bueno, me parece una versión más. Yo el único miedo que tengo para que te hagan algo así es el desfase que hay en YouTube. Porque, claro, si yo lo estoy viendo y me lo están explicando, pero tendría que ser que compartieras la pantalla instantáneamente, sí. Porque si no es una locura. Con el desfase sería imposible. Sí, esos 20 segundos son cruciales. Son cruciales. Sí, para ese juego sí. Bueno, sí, Flunky, si te parece, vamos al siguiente. Coño, me he perdido, espérate. vale, sí. El de World War Simulator parte 2. Vamos allá. Del amigo Als Layunta. Als Layunta, sí señor. Un juego que también salió en Amstrad CPC y que vamos a ver la versión para ZX Spectrum. Un juego que ya sacó también Javi en el canal en su día y que, oye, que nadie se esperaba que Retrobytes, que estaba ahí como un poquito sin hacer nada, de repente nos trajera esta maravilla, ¿eh? Pues sí, la verdad. Bueno, aunque sí que es cierto que estuvieron. A ver, yo estoy ya súper. Bueno, de hecho, mi cuenta de Twitter ya ni la cerré. Porque nada, sinceramente no daba abasto y nada, para tenerla muerta de la risa ahí la tuve. Ahí la cerré. Pero creo que sí que estuvieron dando noticias esporádicas de este juego, ¿no? Cada X, ¿no? Sí, hombre, ellos en Twitter siempre sueltan alguna. ¿No? Había información, había hype, digan, ¿no? Hype. Sí, había cierto hype. Además que yo creo que este juego, este no me lo mandaste tú, Arnau, que lo compraste en la... Sí, lo compré yo. Tu copia la tienes, que nos la dio, se la compramos al Siño y me la dio en Retrópolis. En esta edición fue cuando adquirimos la copia, y en la edición anterior, el año pasado, yo ya vi que llevaban una demo de este juego. Yo ya lo vi ahí. Eso es. Y creo que te comenté algo, te lo dije. Porque la estaba mostrando allí, así. Pues esto es de los que te gusta a ti, Arnau. Este sí, hombre. Un duet de la vida, ¿eh? Yo soy un Gauntlet. Sí, Gauntlet. Un Gauntleriano. Me vais a volver loco, ¿eh? O sea, juegos tipo Arnau, juegos tipo Flunky. Es mareando ya. Es que hay mucha complicidad aquí. Sí. Y nada, pues un juego de son sigilo. Como IP Black, Javi. Tú y yo no lo entenderemos nunca. Sí. Tú y yo estamos al margen de esos mamoneos, pero bueno. No somos IP Black. Llevan bata igual. No somos IP Black. Sinceramente somos Fernando Esteso y Pajares. Bueno, pues podíais ser Mortadelo y Filemón, que por cierto los personajes cumplen 61 años, la gran franquicia del año. Bueno, Javi, yo recuerdo que este lo vimos, al menos yo contigo lo vi en Amstrad Eterno, tú ya lo habías visto antes de la mano de Tony. No sé si tú llegaste esto a testearlo con ellos. Esto lo han ido trayendo, como ha dicho Arnau, también lo vi aquí en eventos en Barcelona, en fase sin acabar, betas y todo eso, pues sí, lo vi y la verdad, para mí es de los, yo diría que es el mejor que ha hecho Alex, para mi gusto es el mejor.
Es un juego que me recuerda un poquito, o sea, a Into the Eagle's Nest, por ejemplo. Sí, lo veo ahí muy, muy claro. Aunque tiene este factor de que si te ven mal por ti. Bueno, sí, también. O sea, es eso. Y hay algo que a mí me gusta y hay gente que no, que es que el personaje nunca está parado. Siempre está en movimiento. Eso a mí me gusta. Hay gente a level 240 creo que no le gusta, que dice que le estresa. Pero es parte precisamente para eso también. Sí. Está hecho para eso, sí. Pero a mí me gustó, la idea me gustó, me pareció distinto en ese sentido a todo lo que había hecho. Es un juego de sigilo. Sí, es un juego de sigilo. Porras. Solo, a ver, desde mi punto de vista tiene un pequeño pero. Y eso es lo que vas a decir. Sí, es el que lo voy a comentar, que es muy fácil. La verdad, todos los juegos de Alcinho son muy, muy asequibles. Excepción. Es el Fierce of Fighter, ¿te acuerdas la noche que lo probamos con Juanje? Sí. Si os recordáis la primera noche, yo me cagué en todo lo cagable. Sí. Pero si después, no sé si después os acordáis que yo no sé qué pasó que compartí pantalla y en una de esas partidas mágicas me pasé 4 o 5 pantallas y digo, ¡coño! ¡Ole! ¡Ahora! Ese juego es muy exigente en el timing y todo eso. De las golpes. No tiene nada que ver con este. Este es mucho más sencillo. Aquel es que es verdad. Yo la primera vez que lo jugué, es que manqueaba bestialmente. Luego ya pasé unas cuantas pantallas y dije, hostia, pues... Sí, cuando le pillas el timing del golpe de la colisión... Se nos ha olvidado comentar que también tiene un aire, como comentáis, Respergu, a Rambo 3, ¿no? Esa fase de... Esa primera fase, hombre, un saludo a Roberto Herrera, que también anda por ahí. Tiene una idea, pero yo estoy más con Javi, Into the Eagle's Nest, incluso mucho más que Duet. En Duet era como más acción, más arcade. Sí, es que tiene un elemento de Into the Eagle's Nest, como bien decía Javi, bastante importante. También saludo a Nono Román. Pues bienvenido, un saludo. Dime, Arnau. No os olvidéis. O Carlos Michelis también. También. No os olvidéis de esto que aparece de los logros. Recoger los cuerpos, o sea, tú matas a la gente y hay que cogerlos, tiene su final, digamos, si haces todo, tiene unas cositas especiales, eso está bien. Sí, señor. Bien, Flunky, pues vamos al siguiente. Vale, pues eran 5, ¿no? Sí. Este es mi quinto, no hay quinto malo. El Old Tower. Hombre, no hay quinto malo, dice el joío. Vale. Por cierto, una cosita que ha dicho Heavylon antes de pasar al siguiente. Este juego es Basic compilado. Este es Basic compilado. ¿Se atreve a decir? El de Alex. Siempre trabaja así, ¿no? Sí. Además, creo que me lo comentó. Creo que estuve hablando este tema con él en Retropodis Valencia y me comentó eso, que él siempre trabajaba de la misma forma. Quiero hacer una mención especial porque a mí los juegos de Alex... Del Signo, o sea, me parecen que gráficamente están todos súper chulos, tío. O sea, me encantan. Y uno de los que me gusta mucho, que no he hablado de él, es el Tales of Group. Me parece un juego encantador. Pero nos está siendo infiel, se está pasando al lado. Bueno. Al lado. Oye, hablando del lado oscuro, dice la mala lengua que a Javi también le dicen el CP0, Javi Ortiz. Javi, por supuesto, qué cabrón. Javi, ¿qué diferencia? No te voy a preguntar con cuál te queda. O sí, ¿te quedas con la de Spectrum o te quedas con la de Amstrad de World War II? Jolín. A ver, objetivamente. Tienes comodín. Objetivamente la de Amstrad. Tienes la misma cinta. No, objetivamente la de Amstrad es mejor y encima tiene música de José Antonio Martín Game, o sea, a ver, objetivamente hemos de ser, pero bueno, el original. Bueno, te lo voy a preguntar más directamente, ¿cuál te parece más sencillo o asequible? Porque sabes que hay una diferencia. ¿Cuál te parece más sencillo? De manejar, No sé, es que, claro, de manejar, el de Amstrad es más sencillo, porque va a pixel, es que no tiene nada que ver, es muy suave. No sé, ahí a lo mejor a quien piense mejor el Spectrum, no lo sé. ¿Vosotros cuál? Yo el de Astra no he probado. Yo tampoco lo he probado. ¡Jolín! Yo no lo he probado. Yo voy a mojarme, que para eso le he hecho la pregunta, y yo hubiera respondido exactamente igual que Javi. Me quedo con la versión de Astra CPC, pero para mí la de Spectrum tiene ese algo que qué sé yo, como bien diría Javi, que no, sí, que no se sabe qué es, pero tiene ese encanto correcto. ¿Y qué pasará? Amigos, ¿qué pasará a la inversa? Porque ya habéis visto que Tony se está intentando pasar al lado espectrunero de las cosas. Y está metido en el Harla. Sí, señor. Sí.
Ojo, ¿eh? A ver, ya veremos, a ver. Bueno, pues, Flunky, háblanos de esta puta maravilla. Pues eso es lo que has dicho, una puta maravilla. Es una fusilada del juego este que hay para Android de iOS, que se llama Tone of the Max, ¿es, no? ¿Puede ser? Mask, ¿me equivoco? Mask. Tone of the Mask, sí. ¿Esto es Nirvana, puede ser? ¿Nirvana Plus o...? Sí. Sí, ¿no? Una cosa de estas, creo que sí. Bueno, del... Dime. Él decía que era un engine multicolor suyo, no decía que fuera el Nirvana, pero bueno... Parece Nirvana. Sí, parece Nirvana. Es que suele trabajar en Nirvana, ¿no? Este autor. Pero sí, creo que él dijo... Sí, pero... Sí, que pueda hacer alguna modificación del motor o uno propio, sí. Sí, eso dijo él. Y bueno, pues es una puñetera maravilla, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Es una adaptación muy, muy fiel del juego original este que comento. Y bueno, es para ser un juego de estos multicolor, porque todos estos juegos que hemos visto con Nirvana y demás han sido, quitando el Stormfield, corrígeme si me equivoco, Javi, pero han sido todos de pantalla estática, tipo puzzle, y este, bueno, se sale un poquito del contexto, ¿no? Tiene un scroll, quizás de ahí que la pantalla sea tan pequeña, ¿no? Pero a mí técnicamente me parece una pasada este juego y es súper, súper divertido. Y al loro, es complicadete, ¿eh? Porque llega un momento que en muchas pantallas te quedas atascado. A la pregunta, ¿estás jugando, Juanje? Sí. Es un prodigio, pero bueno, técnicamente es impresionante. Sí. Pero tú has visto el que ha sacado ahora, que ya es 2019, ya no sale aquí. Ya el Gloof ese, lo he visto, no lo juego, pero lo he visto. Sí, pues vuelve a usar la misma técnica, pero con gráficos bastante más grandes. Y el tío, o sea, dices, joder. Es un abusón. Sí, el Denis Grachev este es un... Recordad al Perego y más cosas. Es que... Multitude y demás. Sí. Sí, el Multitude, que es uno de mis... preferidos, por eso le he dicho. Sí, sí, sí. Por eso le he dicho. Una cosa que hace hincapié toda la comunidad, y en este caso nos lo ha recordado Javier Bustamante, es el scroll vertical, que es tremendo. Es perfecto. Sí. Colorista. Claro. En este también está el Nikitin, este, el Oleg Nikitin, que yo creo que es el que está detrás del Fire and Ice, este, el de la puzzle, ¿no? Sí, la conversión esta que es de un juego de Nintendo, ¿sabéis cuál digo? Sí, el de puzzle. Oh, sí, sé cuál es. Como la fusilada de la música, que es la del... Palomitas de maíz. No, Kuri Kuri Kururin, el juego este de Game Boy Advance. Sí. ¿Conoces? Del palo, sí. Del palo que es el palo que da vueltas, sí, que también hay uno para Spectrum que tiene el mismo concepto, que es de una nave que le va girando. Como es, ¿cómo se llama ese juego, Javi? Un Homebrew. Ahora no me sale. Está en la enciclopedia Homebrew, en la 1 o en la 2, ahora no me acuerdo. Sí que había uno así también. Ahora no me acuerdo el nombre, yo tampoco, no me acuerdo el título. Y nada, pues es que estando Denis Grachev y esta gente detrás de estos juegos, pues es que no puede fallar nada. Uh-huh. La verdad, no puede fallar nada. Y para yo a este le doy un 9.5, y creo que me estoy quedando hasta corto. Sí. No me gusta darle un 10 a nada. Pero... Porra, es que abajo me quedo muerto, tío. Mierda para mí. Y este está en la mía Remakes. Este participa. Sí. Hombre, yo me mojo en el sentido de que, a ver, yo no lo he elegido este, ya no hace falta que sea pesado por los motivos que he dado en la intro de mi top. Es y que además... No, suelta pasta, macho. Este ya... Además, jugaba con ventaja, porque sabía, tenía la intuición de que tú lo ibas a decir. Entonces, sí, te dejaba a ti el privilegio. Pero yo me mojo en el sentido de que, de lo que hemos visto hasta ahora, el mejor. Técnicamente, jugablemente... Sí, para mí mejor de lo que hemos visto esta noche. Hasta ahora, Hasta ahora. Sí. No anticipo lo que va a salir luego, pero hasta ahora mejor. Sí, vamos, sin ningún género de dudas. Tercer comentario de la noche para enmarcar. Mike VK, esto me lo dan en el 88 y empieza a orgasmar. Orgasmar es otro término que si no está acuñado lo acuñamos. Está bien, también. Bueno, Flunky, diploma o mención especial para... Pues para el Colors.
de Jebilón, de la Crab Games, tío. Sí, pero ese no lo tengo aquí. Tongo, tongo, aquí sí que la pagamos. Una general, aunque sea con comida. Una línea de código, tío. Escucha, escucha, el jamón a medias, ¿eh? Venga, tira. No, venga, ahora voy a bromas. El Harbinger, pues. Hombre. El amigo Godkiller. Vamos allá. Un juego que... Otro que... Este, Javi, como tú decías antes, este es otro que... Este sí que está haciendo las cosillas, por decir así, con más calma, ¿no? Que el resto, ¿no? Este se toma su tiempo para sacar, sí, para sacar las cosillas, ¿verdad? Sí, en el fondo... Es que es en el fondo lo mejor. Tampoco, como no tienes ninguna prisa, ni te vas a... Bueno, excepto si participas en la dev, ahí aún tienes una presión, pero si no... Te lo tomas con calma, entonces ves esa más evolución en los productos de uno al otro, ¿no? Yo creo que sí, que está bien. Oye, muy importante también lo que ha comentado Machu, que este juego es de los que te hacen olvidar en qué plataforma está y te centras en jugar. Eso, gracias a Dios, hoy pasa con muchos juegos de 8 bits, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y además es que a veces hay juegos que hacen virguerías técnicas, pero no son divertidos. Sí. No son de eso, y todo se queda en una cosa muy bonita, pero que luego no funciona. Pero este juego aúna las dos cosas, técnica y jugabilidad, y eso hay que valorarlo. Oye, por cierto, hemos hablado de hasta la saciedad que estamos de AGD, pero aquí tenemos un juego con la churrera, ¿eh? Que no ha salido ninguno. Sí. Por ahora, ¿no? Por ahora. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Porque, a ver... Es que claro, es que la GD yo creo que se ha monopolizado, ¿eh? Totalmente, sí, todo. Sí, sí. Ha monopolizado todo. Yo como no he usado ninguno de los dos, no sé decir, pero me figuro que la GD es más... Presumo. ¿Hola? Es más fácil. ¿Sí? Sí, dime. Sí, 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 sí. No, no, no. Me ha tirado de la llamada, tío. Ah, vale, vale. Ah, vale. Vale. Perdón, no, perdón. Lo que decías es que yo presumo que AGD es más fácil de manejar con menos conocimientos. Eso quiero entender yo, para que también ayude a que tanta gente se aventurara, ¿no? A lo mejor el MK1 o MK2 exige algo más de algún nivel de programación. Digo yo, pero lo estoy diciendo desde el desconocimiento, igual me equivoco. Bueno, pues esta ha sido la mención especial de un saludo para Godkiller desde aquí, un gran amigo, mejor persona. Y bueno, pues Javi, vámonos contigo, al igual que han hecho los muchachos, pues tú vas diciendo y vamos poniéndose en el orden que tú quieras, o sin ningún orden especial, o como a ti te venga mejor. No, ponlo tú el orden, como que tú... No, pues venga, no, tú me dices, igual que yo, no, aquí tú me dices. Bueno, uno ya me lo han quitado, ¿eh? Sí, lo sé, pero... Bueno, pero es que son los fáciles, ¿no? Yo me he quedado con los más. No, pero es tu top, tío. Es ¿Y cuál te han quitado, tío? El que acabas de poner hace nada, el Old Tower. El Old Tower, claro. Es que ese era fácil, sí, de quitar, sí. Bueno, vamos a poner el Gandalf, por ejemplo. Vamos allá. Qué bueno. El DX. Si lo tienes el DX. Supongo. No, tengo el 103, el que tengo. No, bueno, es el de X. Bueno, pero para verlo y comentarlo, si hay mucha diferencia, pásamelo, sí, o lo busco ahora por ahí. O... ¿Pero el de X está liberado? Que yo recuerde, sí, ya sí, me parece. Pues, si lo tienes pasado, si lo compartes y así lo vemos. Yo es que no, el otro día lo busqué y no lo encontré, tío, por eso lo pregunto, ¿eh? Bueno, vamos a buscar el de X. Vale, yo creo que sí, creo que lo liberó ya. Sí, porque lo dijo él, lo libero. Es que la versión, bueno, de entrada si vas poniendo el otro, esta versión sí que está bien, lo que pasa es que, claro, gráficamente es bastante peor y no tiene música, la música in-game, y claro, ¿no? baja puntos. Baja no, yo puntos. Solamente tengo el Gandalf y el Pietro Bros, no tengo más. Bueno. Pero bueno, vamos a comentarlo y hablamos con el muchacho. Sí, 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 podemos hablar del juego a pesar de que no tengas la de X. De entrada, la gracia de... Bueno, hemos hablado de los engines, en este caso es Nirvana, clarísimo, pero Nirvana, hasta ese momento, pues muchos juegos eran de puzzles, ¿vale? Bueno, en este caso estaría contento nuestro amigo Flunky, eran juegos Flunky, todo. Pero a partir de cierto momento, bueno, salió Christian y nos mostró el Pietro Bros, ya nos hizo una conversión de la Mario Bros, que ya era un juego de plataformas. Dices, hostias...
ya empieza la cosa de eso. Y luego este Gandalf, que también es plataformas, pero incluso con bastantes pantallas. Y a mí en ese sentido me sorprendió bastante este juego. Yo no pensaba que se pudiera hacer un plataformas así ya de bastantes pantallas usando el Nirvana. Y bueno, sí, el movimiento... Porras. El movimiento es quizá un pelín brusquete por momentos y todo eso, pero conforme lo pillas y lo vas ya asimilando bien, el juego gana bastantes puntos. Sí, es muy jugable. Sobre todo la versión de X con las mejoras visuales y todo eso, ostras, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, poco se puede añadir. Básicamente es un juego de plataformas que tiene momentos, sobre todo al principio, que te parece un poco Mario, pero sin scroll, ¿vale? El Mario, Super Mario, digamos, el de la NES, pero sin scroll. Pero luego va cambiando y ya tiene un ambiente como más, sobre todo cuando te metes ya en los puntos más oscuros, se vuelve un poquito más de otra manera, ¿no? Pero es muy cachondo, por ejemplo, que aparezca en la versión final, aparezca música. Uh-huh. Y sea la tonadilla de... por momentos sea la tonadilla del Mario incluso. O sea, no se corta, ¿no? Con la inspiración. A mí es un juego que me gustó. Me gustó bastante. Y sobre todo, ya te digo, a ver si encuentras la de X. Porque ya te digo, yo creo que está liberado. Pero no sé... No sé por dónde ahora mismo. No sé si vosotros lo jugaste. No, este ante... A mí lo que me ocurre con este juego es que ante tanto color, ¿quién se puede resistir, ¿no? Un uso así del color. Con todo, a mí, lo que creo que lo comentamos, no sé si lo dije en su momento, pero creo que me penaliza un poco el tema del scroll pantalla a pantalla. Si, yo ya sabéis que de programación, como he dicho tantas veces, no, nada, cero patatero, pero me penaliza un poco quizás el scroll. Aun con todo, ya te digo que con ese color, este es un juego que es un must have en físico para mí, que no lo tengo y quiero tenerlo. Amigo, a mí que el scroll dirá la ausencia de scroll, ¿no? Claro, pantalla. Ah, vale. Claro, el scroll pantalla, me refiero, claro. Señor Flunky, no se nos ponga usted tampoco ahora, ¿no? Ah, estoy un poco tiquismiquis, sí. Ah, claro, el señor Flunky ya ha dado su lista, pensar, y se va a dedicar a sodomizar a los demás. Tampoco es eso. Pensar, ¿no? Que, al contrario del Old Tower, que sí que ha hecho un scroll vertical, de eso, que yo sepa, Nirvana, un scroll horizontal, queda horrible. Bueno, no, el Storm Fringe, el este de naves, ¿no? Pero bueno, ahí con un fondo negro lo puedes disimular, pero aquí, con cosas así ya queda un poco, aquello no queda bien. Porque el Cristian, por ejemplo, ha hecho pruebas y quién sabe, igual lo sorprenden. Me he puesto tiquismiqui, ¿no? Lo he puesto como Flunky, porque todo se pega. Sí. Pero te digo, si tuvieras la versión final con la música y todo eso, y todo puesto, ostras, es que se ve más guay. ¿Y este Javi, la versión que está en Matra, que vende Matra, este es está ya actualizado, la de X ya? Tiene las dos, o sea, tiene la, si te pillas la versión, digamos, más gansa del juego, la más cara, digamos, la especial, te lleva las dos. En cambio la normal me parece que solo te lleva a esta. Vale. Ahí el premio es que te pillas la, entonces te pillas la versión de X, que es vale. Este es un must have, Luki. Sí, me sorprende que digas a Twitchy que, bueno, a ver, todo respetable, ¿no? Que le parece horrible, bueno, que no le gusta ni el color de fondo, que le parece horrible. Voy a decir una cosa, que no es un juego querido, Master System. No he querido interrumpir, pero al respecto de lo que comenta ahora mismo Flunky, al comentario de Zaitochi, decir que nosotros en la época ya hubiéramos querido tener un juego de estas características sin fondo negro y con este color. Hombre, claro, yo... Ojo, A ver, sí que es cierto que... Es un juego de Spectrum, Javi, es un juego de Spectrum esto. Buena pregunta, Bueno, sí, porque funciona en ningún montaje, no necesitas ningún montaje especial. Esto vale en Spectrum. En cualquier real. Pero me has entendido, la pregunta tiene trampa. Ya, sí, a ver, ya sé lo que quieres decir. Que si tiene el espíritu o no. Sí. Ya, es otra cosa. A mí me gusta, Yo abrazo
bueno, con Tocobazo Alberto, vamos, recibo cualquier juego que venga así, o sea, lo digo desde ya, aunque yo esté mirando y me parezca más un juego, o me recuerde más a un juego de Master System, por ejemplo, que a un juego de Spectrum, pero vamos, lo que dice Juan G, vamos, yo veo, y creo que lo ha apuntado antes Mike, que dice que esto, te encuentras un juego en la tienda con la pantalla, la foto por detrás de esta pantalla y no crees que sea un juego de Spectrum. ¿Crees que te la han colado? Que también es la típica foto de la amiga o de lo que sea. Y es verdad, claro. No nos lo hubiéramos creído. Saludamos. Pero hay que pensar eso. Para los que no lo sepan, esto va en un Spectrum real y va así. O sea, se ve en colores así y no necesitas montajes extra. No es un NEX, no es un juego de San Coupé ni nada por el estilo. Es un juego de Spectrum que va en los Spectrum reales. Eso sí, 128, ¿eh? Eso es cierto. Sí, porque hay gente que todavía tiene dudas al respecto, ¿eh? No, pues es así. Bueno, aprovecho para saludar a Félix Rivas de Gea, también ha entrado Jimenka, ha entrado Sergio Q, OK Video, Joaquín Cla Music, también ha entrado Lemi Fernández, lleva un rato con nosotros, bienvenido, también está por ahí Antonio Mejía, que comenta cómo han evolucionado los desarrollos en Spectrum, qué pasada. Bueno, tened en cuenta que a mi canal, al de Arnau, al de Javi, o al de Flunky, bueno, al de Flunky no, a nuestros canales viene muchas veces gente que está navegando y se encuentra con un canal, un enlace, un directo, y a lo mejor es gente que ha vivido la época y es ajena, y la hay todavía, a ver, la hay, que es ajena, que a la fecha de hoy se siguen haciendo este tipo de cosas para Spectrum, y se quedan flipando. Sí, pues cuando vean los juegos de Sánchez y cosas así, pues, sí, cuando lleguemos está ahí al cerebro. Bueno, Javi, hablando de está ahí al cerebro, vamos a pasar al siguiente, si te parece. A ver, el siguiente, que sí, estoy poniendo el orden de preferencia, no sé. No, el que tú quieras. El siguiente ponemos el de Green Web, ¿o qué? Venga, ¿qué va, parece? Venga. El bueno, pero es que yo pronunciar ese nombre es que era la verdad. A ver, era que Gimmi Yumetaru, yo qué sé. El de Green Web. Odyssey, no lo sé. Vamos a ponerle. No, no, tan cortitos. Yumetaru Odyssey, Gimmick. Ay. Juego de Antonio López, por música del propio Antonio López, y gráficos, como tenéis ahí puesto, de Igor Raskin. Bueno, ya nos sorprendió en Retro Madrid con el juego aquel de Ninja, pero después de aquel remake del jueguecito ese de nave, este Game Leak cayó en la comunidad, vamos a decirlo con sus palabras, de puta madre y súper bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, pues bueno, a ver, es el segundo título, porque el primero fue aquel Fantasy World, era el Fantasy, como era el juego de Fantasy, de ¿cómo se llama? Fantasy Zone, ahí, Fantasy Zone, tantos nombres, ¿no? El Fantasy Zone, que era un juego hecho con MK1, o sea, con la churrera original, y luego este ya es MK2, y ostras, este es un salto brutal, en el sentido, vale, sí, es plataformas, entre comillas, básico, en idea, entre comillas todo, ¿no? Pero este juego tiene un guión, tiene escenarios muy distintos, tienes que conseguir, consigues luego, pues, ítems, historias. Tiene muchos guiños, mundo de Nintendo, entre comillas, mundo de Sonic, mundos todo variado, y es realmente, es que te da la sensación de que estás ante un juego grande, ¿no? Un juego de bueno, de hecho, es 128 también este, y, ostras, un juego bien encauzado y muy bien llevado, muy consolero, porque hay que decir que a este hombre le gustan un poquito las consolas, un poquito. Y se le nota, ¿no? Y sobre todo las de Sega me da la impresión, aunque meta Nintendo aquí, no, este es ceguero total. Una cosa, claro, que has dicho tú, Javi, y que creo que estarán de acuerdo tanto Arnau como Flunky, es que cuando alguien desarrolla un juego, está empezando a desarrollar sus juegos, ¿no? Muchas veces es arriesgado mezclar tantas cosas, y yo creo que el Green Web ha mezclado todo eso que tú acabas de decir, pero con una maestría, con un gusto, tío, que dices tú, coño, pues... Es que es lo que dices tú, este tío ha jugado a muchas cosas y lo ha plasmado en su videojuego, pero bien, no hay un cóctel de basurilla, no, lo ha hecho muy bien. No, sin desentonar, eso es. Exactamente. Sí, queda chulo. A mí no le perdonaré que en el mundo de Nintendo no puedas matar a las setas chafándolas, que ahí perdí vidas tontamente, lo perdí. Sí. Pero es verdad que tiene muy buen gusto, la verdad. Tiene muy buen gusto, o sea, el juego... Es, a ver, y tiene un espíritu muy consolero, lo cual de por sí no lo veo malo,
porque sí es un poco distinto a los juegos de la época, porque es una persona que se nota que tiene un bagaje, como muchos de nosotros, que hemos pasado de por ordenadores, consolas, historias. Entonces, él ha metido un bagaje más, digamos, consolero en el juego, pero que le queda bien y es distinto un poquito a lo que tenemos, con lo cual no lo veo nada mal. Y bueno, dentro de, y siempre lo diré, hay gente que ha hecho juegos en MK1, MK2, dejando de lado los propios Mojons, pero de los que mejor exprime el tema, King Web Sevilla de lejos, fuera de los Mojon Twins, posiblemente él y a lo mejor Salva Cantero. Son los mejores en ese sentido. Totalmente, se lo ocurran, dices, ostras. Y este es muy bueno. Fijaros en el nivel que estamos ahora, recordándose un poquito a los Mario, que hasta se ha currado una musiquita acorde al mundo en el que nos desenvolvemos. O sea, totalmente. Que ha cuidado todos esos detalles, los ha cuidado a niveles extremos. Y las ha hecho él, las músicas, claro, o sea, qué tela, yo estoy flipando, yo digo, hostia, no, con lo típico que es coger al Baker y a otros que te lo hagan, no, este yo me lo guiso, yo me lo como siempre. Hostia, yo no es por dar ideas, pero que coste que le ha dado un suscriptor, como que hay vídeo que dice, el próximo juego que salga, en vez de decir fallaste, que pongas porras. Porras. Pero entonces le tienes que pedir ahí unos copyrights ahí. Sí. No, yo lo cedo porque me encantaría que eso apareciera en el juego de alguien, coño. Sin necesidad de que ponga manco. En vez de poner manco, que ponga porras. Molaría. Bueno, pues creo, Javi, que es una muy buena elección y que Green Web en breve nos va a dar alegrías varias, ¿verdad? Madre mía. En un directo, bueno, spam, pero no digo igual, saqué el Last Ninja. Sí, ¿vale? Señor. La previa de y Pat Tela Morita. El de Pat Morita. De la troleada, los cabritos, que Pat Morita eran ciertos elementos. Pero nadie lo sabíamos, ¿eh? Candelita de la buena, sí, señor. Pero si yo no lo sabía, me dice, toma, ponlo, pero no lo mires antes de ponerlo. ¿Qué será? Y hostias, lo lleva un paso adelante. Solo tenéis que ver las primeras pantallas que aparecen como un tren. En plan el Express Rider, o alguno de estos, o el Stop Express. De Express. No, muy cinematográfico, así, una presentación flipaba, muy... Y flipaba, tío. Digo, hostia, esto lo ha hecho en MK2, el tío, pero por lo visto lo está chetando a lo bestia y tela. Y el muy cabrito se llama Last Ninja porque como tu personaje, eso es al principio del juego, muere... uno de los dos muere, el hermano, y solo quedas tú, pues eres el Last Ninja. Y yo, qué cabrón, qué trolea, nos has pegado. Oye, darle la enhorabuena a Greenwell Sevilla por el trabajo que está haciendo, darle ánimos, lo tenéis ahí en el chao, no creo que se haya dormido, por ahí anda, y darle ánimos porque está haciendo un trabajo que después cuando lleve la cintita a la feria, a ver si nos rascamos un poquito el bolsillo más allá de echar una cerveza, que para lo que vende un juego Matra en la web, merece muy mucho la pena. Sí, no ocurra, además. Y las versiones físicas son muy, muy chulas. Son alucinantes, sí, señor. Bueno, Javi, ¿qué te queda? A ver, venga. Voy a decirte el Pepi. Bueno, el que ganó oficialmente la DEF del año pasado. Uh-huh. Que bueno, no fue ni más ni menos que el Mighty Final Fight. Vamos allá. De Sánchez. Que no es español, para quien piense que es español, no, es ruso. Pero bueno. Es un apodo. Pero no me acuerdo el nombre original, cuál era muy raro. Alexander, bueno. Udotov, puede ser, algo así, ¿eh? Es que yo es para mí es Sánchez, a mí eso de... algo así es. Y qué decir, ¿no? Conversión del de NES, este juego es un pepino. O sea, es que cualquier cosa que digas de él, los que hayan jugado el juego de NES saben cuál es. Sí. Y yo creo que es una versión muy potente, musicalmente intenta ser lo más fiel posible al juego original. Es un juego que en cash pesa, o sea, en un Spectrum, en este juego en cinta, sería larguito, que tengo entendido que es bastante largo, ocupa bastante de cinta. Y tiene animaciones que ni siquiera tiene una versión de NES. Por ejemplo, cuando hay unos pajaritos en la primera pantalla y pasas y se van volando, eso, o sea, tiene cosas que están muy bien. El tipo de juego, pues, es una, yo creo, una versión inteligente que hizo bien lo que Usgol en su época hizo fatal.
¿vale? Que Usgol pretendió meter lo de gráficos aquellos grandotes en Spectrum y bueno, quedó bien visualmente, pero mal jugablemente. Y este juego es como el de NES, y el de NES fue inteligente en el hacer las cosas pequeñas, en plan chibi, cabezones y todo eso. Y bueno, uno de los mejores beat'em ups existentes en el sistema. Bueno, si me decís, ¿parece mejor que el Target Renegade? No, me sigue gustando más el Target Renegade a pesar de todo, pero... A mí también. Eso ya es cosa mía, ¿eh? Sí, no, y mía también. Pero aún así es uno de los mejores con diferencia, eso está claro. Bueno, yo sé que es una pregunta muy mamporrera, pero ya sabéis que la ZX estuvo súper reñida y que entre este y el Ninja Gaiden... Es como querer más a papá o a mamá, ¿verdad? ¿O en este caso lo tenéis claro? Yo lo tengo claro. Creo que los tres lo tenemos claro. Ya es un spoiler, porque sí, casi os estoy diciendo que, ya lo he dicho antes, que estoy poniéndolos por orden de preferencia. Por eso no he dicho nada yo. Estoy callado. Pero como conversión. Pero como conversión, este Mighty Final Fight es excelente. Lo que pasa es que a mí como juego me gusta más Ninja Gaiden. Pero este nos gusta, Javi, disculpa, y Funky. Sí. Este quizás, y también lo he dicho bastantes veces, este no os gusta, o os gusta más el Target Renegade, pero a que uno de esos motivos es por los continúa infinitos que tiene. ¿Qué ese es uno de los... ¿Qué Simber? ¿A que sí? Es que es verdad. Sí, a mí, yo no sé, eso no me acaba de hacer. A mí no me gusta. Es lo peor que tiene el juego, con diferencia. Para mí. El resto es impecable, pero eso... Joder, ostras. No sé, los de Spectrum no estamos acostumbrados a eso. Es que es así. No, en un beat'em up se me hace raro que sean de eso infinito. No sé, se me hace raro. Pero... No sé, es una cuestión de... Ya sabéis que está el Renegade junto a Head Over Hill, el directo que hizo el otro día de Hormiga, esos son juegos que a Javi no les puede soplar el oído, ¿eh? No, pero, a ver, yo creo que si fuera de eso, también te lo diría. Pero no sé, es que este juego... Pero es que, si me pone... Pilla la rata, Juanje, perdona. Pilla la rata, te da vida. Es que si me pones el juego original de la NES... Me pones el Target Renegade de Spectrum y me sigo quedando con el Target Renegade de Spectrum, independientemente. Incluso el de Amstrad, como juego me gusta más. O sea, no es que... Pero vamos, que es muy bueno el juego este. ¿Le podemos sacar algún fallo en los aspectos técnicos o en que sea mala conversión? No, no, al contrario. No, ninguno. No, a mí me gusta más el Target Renegade también. Y en los combos que tiene, y golpes y demás. No sé. De todas maneras, fijaros que en la época, muy pocos, creo que... siendo realista, igual se me... Y eso que hizo un directo spam de 128 aquí en el canal, pero juegos de 128 la época, hablamos de juegos de la época, que explotaran la máquina para hacer una intro como tiene este, yo no recuerdo ninguno, ¿eh? O sea, que te tenga una intro, aunque sean con imágenes estáticas y una música distinta a la de menú, que diga, bueno, pues voy a ver 4 o 5 imágenes que son la hostia, como tiene este, yo creo que en la época no lo había. No sé si recordáis alguna. No era habitual. No se tomaban la molestia, o a lo mejor en aquellos tiempos el conocimiento de la máquina pues decía, bueno, pues me da justo para no tener que cargar todos los niveles y a tomar por saco. Sí, creo que sería eso, temas de memoria y tal, ¿no? Hombre, no, claro. Memoria es la misma, hablamos de conocimiento de la máquina. Sí, pero los conocimientos para explotar mejor la memoria. Exactamente. ¿No? Pero también pensar que esas presentaciones, esas historias, ocupan una cantidad de eso que luego en una cinta ocupará mucho más. Entonces, claro, yo creo que ellos se preocupaban más de hacer el juego, de además, que estamos en lo de siempre, tenían tiempos, presión. Tenemos que hacerlo en tanto tiempo. Y claro, en vez de ponerte a cascarte ahí una presentación y gastar, por ejemplo, toda una cara en una presentación. Directo a Paco Pastor o al de CBS, que te necesitaba una cinta de 15 en vez de una de... Claro, ahí entra una cosa mala. Más, claro. Y aún así hubo juegos, por ejemplo, me parece recordar precisamente Desperado, que tiene un ending. ¿Sí? ¿Vale? Que es una carga, básicamente es una carga. Pero claro, son casos concretos, cosas así. Pero bueno, quizá no se planteó, porque quizás igual tampoco, yo qué sé, no en su época igual tampoco se le dio importancia, ¿no? Si nos trasladamos al mundo del cine, ¿os acordáis de los créditos iniciales de Seven?
de la película Seven. Ya. Pero ya, marcaron un antes y un después, y en cine se podía hacer lo que le diera la gana, en, bueno, casi todo lo que a uno le diera la gana, ¿no? Entonces, esos títulos de crédito, por ejemplo, en Seven, ¿vale? Extrapolándolo un poco al mundo del cine, marcaron un antes y un después, y a partir de esa película, muchas películas tenían unos créditos iniciales que antes nunca se habían visto, ¿no? Entonces, esto igual también puede ser un poco así, ¿no? Cuestiones de diseño o de, ¿no? O de restar importancia a algo que, porque sí que es cierto que no hay muchos menús estáticos y puede ser muchas cosas, pero yo creo que el tema de gastar, entre comillas, gastar una carga solo para eso no se contemplaba, por eso, porque la cinta pasaba de durar esto al doble, y claro, cuánta gente valoraba una presentación que a lo mejor, bueno, recordemos, el Savage tiene 4 cargas. Una carga es una presentación, pero y que duraba una carga. Ya. Claro, y estabas 4 o 5 minutos para una carga, para una presentación que a lo mejor la veías una vez y ya no la volvías a poner. Saludamos a Pidi, que comenta que en un directo tuyo, Javi, hablábamos de esa especie de intro de Switchblade, por ejemplo, ahí tiene razón también. Sí. Claro, pero eran casos puntuales. Algún ejemplo hay, claro. Pero y pensemos que esta gente tenían tiempos, o sea, tenían que hacer los juegos en tanto tiempo, sí, y a lo mejor en Navidad es hecho. Claro, y a lo mejor eso de meter una carga expresa solo para tener una presentación, no lo contemplaban demasiado. Al grano, supongo. Ya, bueno, pero olvidaros también de presentaciones así como tal, muy, por ejemplo, en tema de menús, ¿no? Me viene a la mente ahora el menú del Cry 5, que es súper chulo. ¿Recuerdas el menú? Todos los menús de la época eran como mucho más estáticos. Claro. Gastando menos recursos, no sé. Claro, es que todo lo reutilizaban. Sí. Claro. Y estos juegos, que son juegos hechos por gente en sus ratos libres, sin presiones, y claro, todo es diferente. Normalmente sin presiones, salvo que tengan que presentarlo a la vez, que ahí tienen un poco de presión, pero vamos, que no es su trabajo y es diferente, creo yo. Bueno, puesto ya que estábamos hablando de todo un poco, pues he puesto Ninja Gaiden, porque muchos de los juegos que había seleccionado yo, pues lo han puesto mis contertulios, mis amigos, mis compañeros, y entonces pues he puesto Ninja Gaiden para dar paso después a los dos o tres que voy a poner yo, que no van a coincidir con el resto de mis amigos, ¿vale? Bueno, pues este es el Ninja Gaiden, que también voy a poner, Jorge, sin orden especial. Dime. Me disculpáis, me tengo que ausentar 5 minutos. Vuelvo en nada, ¿vale? Hasta luego. Pues nada, un saludo a Speedy, JQ, que también está, por supuesto, en el canal. Marcos el Simber se incorpora con nosotros. No voy a seguir hablando de este Ninja Gaiden, chicos, porque como ya os he preguntado al poner el Mighty Final Fight, pues simplemente los dos pepinos de la ZXD, ¿verdad? Totalmente. Ahí te quedas con papá o mamá, el que más te guste de estilo de juego. En mi caso, Ninja Gaiden me gusta más. Me parece más variado, más acciones. Te puedes colgar por sitio, dejarte caer. Ahí los bosses, las músicas, o sea, cuando pasas un nivel y aparece la imagen, es como muy de Game Boy y de la versión Game Boy, por ejemplo, NES. Son cosas chulas. A mí me parece una adaptación muy, muy bien llevada, y la verdad, esta gente, bueno, ya habían hecho maravillas. Bueno, yo creo que también estaba muy bien el Abbey de Smurfs, la versión del juego de Locomatilto, que era un juego de Spectrum en PC, entre comillas, que sí, lo pasaron a Spectrum, y luego te hicieron este Ninja Gaiden. O sea, muy buen juego, muy buen. Bueno, pues en tercera posición, porque yo había seleccionado, que yo lo puse al principio, el Mr. Kung Fu, había seleccionado Nixie. También, pues en tercera posición voy a poner este Maze Dea Rally X, que ya sabéis que soy un amante empedernido de la recreativa, y que esta recreativa, el Rally X, pues la he puesto muchas veces que he tocado mame en el canal. Y oye, tío, la verdad es que nunca jamás pensé en la vida, chicos, Arnau, Javi, que me fuera a encontrar esto incluso ya en el siglo XXI en un Spectrum, que alguien se fuera a tomar la molestia de traernos esta magnífica conversión de un arcade clásico, tío. Han hecho un regalazo, ¿no, Jorge? Sí, completamente. Saludamos también a Canu. Comenta Speedy que es interesante que los últimos pelotazos en las DS son precisamente los que se alejan del concepto de juego de ordenador y abordan estilo más de juego de consola. ¿Estamos de acuerdo con esto que comenta Speedy? Bastante. Pero es normal, ¿no? Porque precisamente buscan hacer cosas
un poco diferentes a lo que ya teníamos, y aquello de cómo sería el juego de tal en el Spectrum o cómo versionarían el tal, bueno, es tiene su sentido. Además, es lo que hemos dicho, esta gente han tenido Spectrum, pero luego a lo mejor han pasado a Mega Drive o Amiga o otras máquinas, y les da la cosa de he jugado a este tipo de juegos, quiero aplicarlos en el Spectrum y a ver si puedo hacerlo, y lo hacen, y lo hacen muy bien. Claro, tienen tiempo. Sí. Claro, es que es importante lo que has dicho del tiempo. Da impresión. Exacto. Y amor por la máquina. Hombre, claro. Oye, qué bonito tiene que ser, y se lo digo a Jevilón o a Mechuca, a toda esta gente que realiza juegos, eso que tú mismo acabas de comentar, Javi, es decir, ¿cómo sería esto en Spectrum? Yo me lo guiso, yo me lo como y lo voy a hacer yo, oye. Y hay gente que va y te lo programa y pasan estas cosas, tío, que dices tú, hostia, qué bien le ha quedado el joyo. Sí, sí. Y este, mira, este, precisamente este, es un juego que en la época se podía haber hecho, o sea, no es un juego... No es un Ninja Gaiden ni un Mighty Final Fight, es un juego de primer hornada de las arcades. Pero mira, ahora es cuando realmente han hecho una versión que digamos, hace justicia. Yo sabía que Juanje iba a poner este juego. Lo tenía. Hombre, y el juego ese que pusiste, ¿no? El otro día, en el de los cochecitos, ¿cómo era? El Fast Lane. Eso es. Claro, es de este mismo palo, ¿no? Sí. Y recordáis que Rock and Roller no dejaba de ser una inspiración. Sí, sí. Chetao, más gráficos ahí, más de eso y todo eso, pero la idea base era Rally X igual, ¿eh? Y se nota, a leguas. Sí. La verdad es que yo ya os digo que siempre he tenido esa pasión por la recreativa, como buen Simber y ratón de bares y recreativa, y todo lo que sea en conversión de estas cosas, bien hecha, a mí me... Coño. Ah, me queda uno abajo del todo, porras. ¿No hiciste un vídeo en tu canal hablando de Rally X? De la sí, Cade? Está hecho un vídeo de esos que hacía yo antes editado. Ahora que tengo tiempo lo retomaré. Bueno, fijaros pues que hasta tiene el Challenging Stage, donde decía que los coches no se iban a mover hasta que terminara el tiempo o se terminara el fuel. En fin, son, no sé, tío, son detalles que son muy de agradecer, ¿no? Que haya Simbers que tomen la molestia de hacer estos juegos en pleno siglo XXI, tío. Y es lo que dice Javi, y supongo que estaréis de acuerdo todos. Esto se podía haber hecho en la época porque no tienen ningún tipo de accesorio, no tienen pues simplemente herramientas que quizás, o conocimientos que no había en la época, y sobre todo yo creo, Javi Arnau, que entusiasmo. Total. Porque claro, no es el mismo entusiasmo el que trabajaba en Dynamic y venía el otro y le decía tú, esto tiene que estar hecho para mañana, pero que decía, presión, bueno, pues hoy no tengo nada que hacer, me voy a poner... como Greenway, por compañía. Me ha echado unas líneas de código. Igual. Pero es una pena, porque este juego, siendo muy bueno, no tendrá muchas oportunidades al final, porque ahí van a ser los que están. Son tales pepinos. Y los que claro, quedan son tales pepinos que no podrá, siendo muy bueno. Sí, siendo bueno. Lo que pasa es que, claro, y el scroll luce bien y tal, pero claro, técnicamente, pues no es gran cosa. Pero bueno. Es que la arcade entiendo que tampoco lo sería, ¿no? Entonces... Claro, es que hemos visto el Tower y compite con esto. Claro. Es difícil de encajar. Ahí está. Bueno, creo que eso lo comentaba antes José Luis Sánchez, ¿no? Salen tantas cosas que estas cosas que pasan, entre comillas, desapercibidas o quedan tapadas, ¿no? O empañadas por otros grandes éxitos, no se les hace realmente justicia la calidad que tienen. Es una pena, ¿eh? Bueno, que sirvan directos como este para que la gente los vea y les apetezca ponerlos. Básicamente es para eso. Bien, pues en segundo lugar, no sé si estará ya Frunky con nosotros. Estoy por aquí. Pues que una, como llevas un rato callado, por si quieres decir algo al respecto de lo que hemos hablado Javi, Arnau y yo. No me he enterado. Es que no, que te entero, no, es que me comentas tus impresiones del jueguecillo, nada más. No lo he probado. Conozco su existencia, pero no lo he probado. Pero por lo que estoy viendo es un calco de la recreativa, del original de Namco, ¿es este, no? Sí. Este es un juego Juanje, ¿no? Este es un juego Juanje. Porque este es Juanje, sí, ya te he dicho yo que este es un Juanje. Bueno, voy a poner un juego que también pasó muy desapercibido, como diría José Luis, y que para mí es uno, yo creo que junto a Arnau, quizás Javi también, Frunky, de los tapados de la DES, como es el Parachute.
Para mí es un juego divertido donde los haya, tío. Otro de Miguetelo. Correcto. Sí. También se encontró con los pesos pesados y lo... vamos, que le afectó bastante negativamente. Claro, le lastró bastante. Sí, le lastró bastante, pero a mí de esa ZXD es de lo más divertido, de lo que más me gusta. Fijaros, y es un hombre de bien, ¿eh? Fíjate que pone UPQA, es un hombre de bien. Sí, claro, sí, es de UPQA, sí. No son infiel como los que hay. Alguno infiel que hay por ahí, no. Algún infiel. Oye, fijaros que este hombre hace una de las cosas que yo antes he criticado, no como algo malo, sino como crítica constructiva, de que ya solamente entre fase y fase ya tenemos muchas veces música distinta para aprovechar esos 128K. Uh-huh. Y ojo que este juego se engorila bastante, me parece. Sí. ¿Verdad? Sí. Miguetelo se lo guisa y se lo come él solo, ¿no? Él está a todo, ¿no? A la programación, gráficos y música también, ¿no? Ahora no me acuerdo. No sé si a lo mejor, no sé si las pilla a lo mejor de algún de esos musical o las hace, no me acuerdo ahora. Lo tendría que mirar. Pero sí, es original por lo menos. Y muy distinto a lo que había hecho antes, ¿eh? La verdad. Muy distinto, no tiene nada que ver con el Space, el Junk, ni con el que ha hecho después, el Robots. Sí. ¿Habéis llegado a probar la versión original de Atari? No, de Atari. No. Yo tampoco. No. La verdad es que no. ¿Estás jugando tú, Juanje? Sí, o señor. Sí, señor. Nada. Sí, pues jugando. Estás engolidado, ¿eh? Está muy bien. Ya os digo que por algo he cogido yo este juego. Son de Ceuta, tío. Sí, sí. No, pero es que es chulo. ¡Ay, porras! Es lo que decir, le penalizó el estar compitiendo con aquellos. Yo insisto que para lo único mí, que... en diversión, sí, es uno de los grandes tapados de este año. Sí, de este año 2018. Sí, sí. Yo eso sí le diría, si sale de esto, que la pantalla de presentación se la rediseñara Mac, que la pantalla de presentación sí que es como un poco de circunstancias, parece que se podría hacer más chula, que la pillara Mac y se la hiciera... Entonces ya, perfecto, tienes el juego perfecto ya. No está editado nada de Miguetelo, no está editado nada en físico, ¿no? A excepción del Double Bubble, ¿no? Sí. Sí que hay, sí. El Double Bubble en el pack. Eso es el pack. Sí, el pack este que tenemos. Que está el tuyo también en el pack. Sí, Mr. Emulator. ¿Por qué me lo pica? Oye, Javi, sí, ¿tienes juego y estás recibiendo royalty y esas cosas? ¿Te estás haciendo el partner o no? Sí, totalmente. ¿Cómo es el nombre? Con el dólar. Este, si no recuerdo mal, este lo editó Boomfun, ¿eh? Me parece. Este sí. Me parece que está editado por Boom Fun Games, el tío. Bueno, este. Es cierto, ¿quién? Sí, este que es inglés se ha fincado en España, ¿no? Sí, y el siguiente, el Robots, todavía no está editado, creo. Joder. Pero bueno, a ver si tenemos de eso y lo editan o de eso. Pero ya te digo, bueno, a mí las copias de Boom Fun, bueno. Eso te iba a preguntar, yo no tengo ninguna. Yo sé que tú tienes la de... ¿Cuál era la que tenías tú? Freaking Pow. Eso. Sí, ¿y qué tal? Bueno, ¿qué tal están las ediciones? A ver, no, a ver, normal no están, pero en las portadas la impresión se ve un poquito cutrilla, ¿eh? Lo digo, o sea, igual que tú ves las de Matra, Retro Wars y todo eso, y que son impresas que parecen de la época, las de Boom Fun, ¿no? Lo siento, pero no. Ya. Bueno, estás al tanto de las ediciones que saca Aitor, ¿no? Me consta. Sí. Sí, pero, no, estamos... Aitor está a un nivelón. Sí, y últimamente está mejorando más porque, bueno... Sí, a mí me hizo una repro del... Le pedí yo del Sir Fred. Y luego ha encontrado un tipo de papel con brillo, bueno, yo de este tipo, este, con un gramaje X, lo que sea, yo no tengo ni idea. Gebelón aquí sabrá, bueno, muchísimo más que yo, no tengo ni idea. Y luego me hizo la repro del Sir Fred y luego me mandó otra vez la carátula porque había encontrado un papel X y tal, que estaba mucho mejor y joder, y ostras, y es que, o sea, clavado, ¿eh? Yo tengo el Harbinger 1 y 2, edición Aitor. Sí, yo también. Aitor lo tienes, ¿no? Aitor e Igor.
Siempre decís Aitor e Igor. Y es Aitor e Igor. No, hombre, no. Igor, Igor no es Igor, es Igot o Igat, porque está en todas partes, macho. Sí, eso también. Tanto los desarrollos, tío. Pero ojo, ve, mira, el Baby mierda Monkey Alba, coño. Yo tengo la versión de Kung Fu, es verdad, y la versión que me regaló Aitor. ¿Era Aitor? ¿Has dicho Aitor? Aitor, ¿no? Aitor. Sí. Y vamos, como la, es que si veis la que me nos hizo, nos hizo varias copias, con una cinta de pues una chapa, una historia, un como un coleccionable. Como un cartón, como si fuera un coleccionable de kiosco. Exacto, sí, qué pasada, qué pepino. Hizo varias copias, ¿no? Yo tengo una, tú tienes otra, JMV también puede ser, ¿no? Sí, y el autor también. ¿Cómo se llama? Javier Quero, ¿no? Sí, sí, y fue impresionante la copia. Y la de Kung Fu, pues lo que os he dicho, un cartoncillo que parece cartoncillo, no está al nivel, o sea, no. Y encima son caras, claro, porque me hace... a ver, ahora voy a hacer una maldad, pero es la verdad, no puedo mentir. El tío es inglés, se supone, todo eso, pero es que envía desde España, pero pone gastos de envío de Inglaterra, o sí, casi, sí, porque a mí un juego suyo me salió por 16 euros. Sí. Pues, sí, claro. Y luego la cinta es que en serio es muy sencilla. Está muy sencilla. O sea, no considero que valga. O sea, es que las de Matra, las de Retro World, las de Aitor están a un nivel muy superior. Están a 10 libras cada copia, tú. Sí, sí, no. Y lo que dices tú, que luego es que encima el tío te aplica gastos de envío de Inglaterra y te los manda desde aquí. Sí, desde Alicante, me parece. Este es el típico guiri que vive ahí en, pues eso, en Alicante o en el sur. Y a mí me flipaba. Quedémonos con lo bueno, que al menos pues edita cosas y tal. Bueno, pero eso es otro tema, porque yo también podría hablar y los autores podrían hablar. Y bueno, el tío no es muy bueno. Bueno, dejémoslo. Vale. Vale. Es un estúpido, velo. No, es un tío que luego... Oye, y una cosa, permitidme, es que la verdad que ando un poco despistadillo con Miguetelo. ¿Está haciendo alguna cosilla más ahora? ¿Vosotros sabéis si está metido en algún fregado o algo? Miguetelo, ahora mismo... No sé, como curiosidad, ¿eh? Como nos gusta tanto, he visto que, bueno, ya sabes que a Flunky le encanta, a Juanje, a mí también me gusta. Miguetelo es Miguel Tejedor López, ¿no? ¿Cómo es? Sí, algo así. Son las siglas, ¿no? No caigo de que esté... No sé, pues si sabíais, ¿eh? ¿Sabéis si está metido en algún fregado o tiene alguna cosilla pensada? Vale. No caigo, al menos para la... Para la T no tenía nada, ¿no? No, y Javi Quero tampoco, qué lástima. Vale. Bueno, voy a poner lo que para mí, aunque con un poco de trampa, porque son cuatro juegos en uno, considero el mejor juego del año, el Aeon, para mí. Nada, pone cuatro, ¿eh? ¿Cómo se nota que son los que manda aquí? Son cuatro juegos en uno, porque así lo distribuye Santi, un juegazo que venía en una fanzine en electrónica, y son cuatro juegos en uno con AGD, pero cada juego, cada parte del juego, ¿no? Son cuatro cargas. Hay cargas adicionales con la historia en pantallas de presentación que se nos van mostrando. Me parece un pepino de juego, así que si os parece, no sé si lo conocéis, en Ready and Play, spam, 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 sacamos un artículo y un vídeo al respecto, así que vamos a echarle un vistazo y yo creo que Arnau, tú sí, bueno, lo conocéis los tres, ¿no? Pero cuéntame tú, Arnau, sí. ¿Qué te parece? Porque aparte, algunas cargas como esta primera son duras y exigentes de cojones. Bueno, yo vi el artículo que creo que lo hiciste tú, ¿no? El artículo de Ready and Play, ¿verdad? Que lo hiciste tú. Entonces sí. también imaginaba que te iba a gustar bastante este juego de Paul Weller, ¿es el autor? Creo que sí. ¿Lo has dicho? Sí, Paul Weller, creo que es el autor. Hecho con AGD. Y bueno, no sé, yo más que nada creo, no sé si os va a recordar bastante al Exodon o al Nodes of Jesus. No lo sé, de Odin. Así que a mí me recuerda a estos dos juegos. Quizás más al Astronauta del Nodes, ¿no? La primera carga tiene un aire. ¿Verdad que sí, que tiene un aire? Bueno, ya os digo, un juego que está hecho con AGD. A mí también me sorprendió cuando vi el artículo y cuando vi el juego y creo que está, pues eso, que está bastante bien. Yo, a ver, a nivel de lo que hemos dicho antes, a un nivel de un Mighty Final Fight no lo veo, de un Ninja Gaiden, pero oye, es lista personal, como he hecho yo la mía y bueno, que sí, que me parece un juegazo, ¿no? Que está bueno, muy bien. Vamos, insisto, que el juego se distribuye con cuatro cargas, esta es la primera, son completamente diferentes, son como, insisto, son como cuatro juegos distintos y a mí me parece una maravilla, eso sí.
esta primera carga a nivel de plataforma es un dolor, ¿eh? Dura, ¿no? Al pixel, dura, ¿no? Yo no lo conozco este juego, ¿eh? De esta yo de no ponerte aquí no al filito y si no lo haces bien, vas a palmar sí o sí. Al agua. El sprite del personaje, el movimiento está súper conseguido, ¿eh? Sí, sí, está muy currado, sí. Muy chulo, tío. Pego unos meneos ahí. Sí, 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 sí. Pues si queréis podéis buscar el artículo y la historia completa en la web, en Radiant Play, que también tiene un vídeo que grabé yo, no el becario en este caso, y la verdad es que me parece un juegazo y no sé, no es un juego que, pese a la calidad que tiene, lo vea yo mucho en ningún sitio, ¿no? Y es una pena. No, es un... Sí, es tapado, es un tapado. Sí. Total, tío. Uh-huh. Bueno, lo que habéis dicho, hay tantos de eso, tanto, bueno, macho, hay tanto. Quedan un poco eclipsados. Joder, qué sí, más paquete. Pero yo me alegro que hayas elegido este juego, Juanje. Hombre, muchas gracias. Sí, 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 te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir. Me alegro que hayas elegido este juego. Mira, y pregunta Charlie, dice, ¿por qué remarcáis tanto que esté hecho con AGD? Explícalo, Javi. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, a ver, porque AGD de entrada siempre se hacen... Hay dos tipos de juego que se hacen bastante, son las plataformas y cosas, ¿cómo decir?, alguna laberíntica y todo eso, ¿no? Suelen ser los habituales, sobre todo plataformas. De hecho, bueno, los primeros juegos del arcade game designer se utilizaban mucho juegos así. Por eso, ¿por qué se dice eso? Pues porque es un engine, no es gente que programe de cero y todo eso, lo cual ha hecho que hayan salido muchos juegos y en ese lado es positivo. Pero claro, también tiende a haber juegos, los que hacen los juegos más básicos de AGD tienen un estilo parecido, ¿vale? Por eso, ahí está el tema, ¿no? Malo no es, porque se han hecho muchos juegos y la verdad la gente ha rizado el rizo. O sea, se han llegado a hacer cosas realmente que se salen del esquema. Ya habéis visto alguno, como el de antes. Hemos visto el Robots Rumble, que nada tiene que ver. Por ejemplo, el Aeon, ya estáis viendo que la segunda carga no tiene nada que ver con la primera. Distinta, distinta. Claro, y recordar. Completamente distinta. A mí me gusta más la cuarta, ahora llegaremos. Aquí tenemos, exacto, que coger las 8 llaves para. Las 8 piezas esas para salir del planeta. La historia, ya digo, que la tenéis completa en Radiant Play. Y oye, sí, la... es un juego con 4 cargas, pero como comentaba antes Javi, le pasa un poquito como al Savage. Las 3 cargas o 4, que, bueno, en este caso 3 de juego eran completamente distintas unas de otras. Teníamos la primera súper espectacular, con la espada ahí disparando, perdón, con la espada disparando, súper colorida. La segunda, que era así un poquito como Space Harrier. Y después la tercera, que era como el Alchemist con el pájaro para arriba y para abajo. O sea que realmente trampa la necesaria. La pregunta es, ¿provocará el AGD un crash en los juegos de Spectrum como el del 83? No, yo creo que ese crash ya ha pasado. No sé, el día que Arnau y yo saquemos el juego, ahí estará próximo. yo te diría una cosa, el 2017 y el 2018 salieron más juegos estándar de AGD que actualmente. O sea, actualmente los juegos de AGD muchos tienen un nivel también que se nota que intentan hacer algo más. Y eso se ve. Uh-huh. Están intentando hacer algo más, que no quedarse solo en el más básico. Lo que pasa es que muchos, su primer juego es el más básico, claro. También hay que valorar eso, ¿vale? Aquí en esta carga, por ejemplo... Claro, recordad el Q-Box. Sí. Lo hemos mencionado, sí. Sacar un isométrico. Hay un tester aquí del Q-Box. Sí. Mira, dice Ariel, dice Aaron, perdón, Ariel dice que qué bueno que hayamos seleccionado este juego, ¿no? O sea, que él lo conocerá. Sí. Yo la verdad que no lo conocía, ¿eh? En esta carga, por ejemplo, chulo, veis que tenemos que darle a este botoncito para que aparezca activar los satélites, esquivar los Inverse al más puro estilo Crazy Climber. Y son 4 o 5 torres y nos daría acceso a... Por cierto, aquellos que os descarguéis el juego, podéis cargar cualquier parte sin necesidad de códigos y cosas raras, ¿eh? O sea que... Mira, Claudio López está comentando que también está el AGDX, que es una versión más avanzada del mismo. ¿Y conocéis las diferencias o...? Yo no. ¿Qué mejora? Yo no. A lo mejor a Ariel nos lo podría decir. Yo no tenía ni idea que había una versión más evolucionada. Sí. ¿Es actual? ¿Es desde hace poco o...? Sí, lo van a... Bueno, esto ya te digo, en ese grupo de Facebook se ve bastante. Está el autor, el...
¿cómo se llama? El Travis, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre exactamente. Que hizo el Juice, por ejemplo, el anterior Dev. Y este tío pone muchas cosas, que hay pruebas, hay historias, o sea, y habla mucho también de la AGDX también. Uh-huh. Yo lo que tengo claro es que Jonathan Caldwell en su vida, seguro, que pensaba que iban a hacer lo que están haciendo con su engine, porque hacer un isométrico con su engine, cuando no está preparado en teoría para ello, tiene mérito. Yeah. ¿Y tú crees, Javi, que van a seguir optimizando el engine o van a hacer un cambio radical y van a sacar otro? No, ya puede ser Jonathan Caldwell o quien sea. Por ahora te lanzo la pregunta. ¿Va a dar para más el AGD con nuevas versiones y añadidos y demás? ¿O va a haber un corte en seco tipo el MK2 y tal de los Mojons y va a salir otra cosa? No sé, te lanzo la pregunta. Tú que estás más metido en el tema. Yo lo veo muy vivo. El grupo ese lo veo bastante vivo y mucha gente. No, igual Mojon también, eso, pero quizá era más muy apegado a ellos, pero es que aquí el autor yo creo que casi es lo de menos, realmente son la gente la que está haciendo verguería. Yeah. Y ya no digamos... Que queda GD para rato, ¿no? ¿El qué? Que queda GD para rato, ¿no? Yo creo que por ahora sí, si lo mejoran y todo eso, no te extrañe que empiecen a salir más cosas. Me parece que incluso, no sé si estaban haciendo también para Next el AGD o... Mira, Ariel apunta que el AGD está modificado por Alan Turby y que tiene las funciones acortadas y van haciendo patch y pokes para mejorar el engine. Y la pregunta del siglo, y esto sí que me quiero poner un poquito serio. ¿Habrá el mundo de Mr. Emulator 2 en AGD? Se ha puesto serio. Yo me sumo a la pregunta y o petición de Funky. No lo habrá. Qué grande. No voy a perder mi vida en Mr. Emulator. Ningún minuto más. Nada. Excepto si es para matarlo. Entonces, sí. Oye, que la gente que está en el chat, ¿vale? Yo lo tengo también en la cinta esta. No lo he jugado mucho, pero sí que lo he probado, ¿vale? ¿Para qué? Debido al hype que tiene. Y oye, y en defensa tuya diré que el juego, a ver, no es el mejor juego que podáis probar de Spectrum, ¿vale? Os lo aseguro, pero que a la gente del chat que le apetezca probarlo, el Mr. Emulator aquí de Javi, del gran Javi, que no es tan mal juego, ¿vale? Sí, es malo. No es tan mal juego. Y creo no que es, también coincide. No es... Yo no digo que sea un gran juego, ni no. Tan solo lo diría que es de notable, ¿vale? Pero que tampoco es tan mal juego, ha habido cosas... No, es un juego 3D Game Maker. 3D Game Maker, eso. Pero de los malos. A ver, era un engine que no daba para mucho, que bueno, que era paupérrimo o pobre en cuanto a contenido, que se movía lento, una especie de Filmation, para que la gente lo entienda, ¿vale? Sí. Pero un Filmation pobre, pero el juego no es tan malo, jolín, es que no es tan malo. Te lo digo con toda la sinceridad, nada de quererme hacer el... No, estoy haciendo de palmero ni te estoy... Digo lo que siento, Javi, digo lo que siento. Si tú... usas el engine, si tú lo has usado el engine para hacer un juego, te das cuenta de que lo hice en dos tardes. O sea, es malísimo. Ahí queda. Eres malísimo. Oye, objetivamente, cualquiera de los que ha dicho Igor con el 3D Game Maker apalizan al mío. Y sobre todo el Abu Simber es un juegazo para ser un 3D Game Maker. O sea, un juego que consigue mini puzzles con 3D Game Maker tiene su mérito, ¿eh? Porque 3D Game Maker no está preparado para eso. Está preparado para pegar disparitos a los enemigos, mover alguna cosa, pero es muy simple. O sea, el tío se lo ha currado. El mío es una patraña. En serio, que no es el salmo de esto. No está mal. Que lo es. Este juego se llama la cuarta parte Aeon. De Aeon. Esta es la cuarta parte, tío. Esto es una maravilla. No tiene nada que ver una con otra. No, es una maravilla. Nada. Pues no sé si decirte que me gusta más esta que la primera. Sí, yo sé que a mí esta me parte, gusta más también. Esta es la más chula esta, sí, visualmente. Esta de plataforma es la que más le va a gustar personal. Pero perdóname que me he perdido, son cuatro cargas entonces. Son cuatro cargas, correcto. ¿No? Bueno, vale, en realidad son ocho, ¿vale? Porque son cuatro loading screen, por decirlo así, que te van contando la historia, y cuatro cargas de juego. Me he completado la tercera, que no estaba ya atento,
y esta no me la ha completado, mira. No, estamos viéndote, Juanje. A ver, yo este juego realmente no le prestaba atención, ¿eh? O sea, en este caso, bien por sacarlo y lo probaré. Sí, sí, claro, porque todas las cargas merecen... Eso sí, son 9 cargas, estoy viendo aquí, ¿eh? 9. Sí, 4 de juego. Pero, y la cinemática. Es eso, me gustaría saber si está en físico, porque este juego valdría la pena. Pues no lo sé. Tendríamos que mirar. Porras. Esta carga tiene una música. Al final que lo van a meter, ¿eh? Lo de porras al final. Juego. Sí. ahí no game porras. ¿Es de Game Over, Game Porras? O... ¿Cómo sería eso? Porras Over. Bueno, chicos, pues llegando ya a la medianoche y media, ¿vale? Pues daros las gracias por haber pasado por aquí. Y tú primero, Javi, te lo he preguntado al principio, pero te lo vuelvo a preguntar. Visto lo visto en este 2018, tanto en tu canal como en el mío, como en el de Arnau, en los canales de otros amigos, ¿qué nos podemos esperar para 2019? Sea GD o no, ¿cómo ves tú el panorama? Porque ya ha salido Gloof. Ya ha salido The Malignant Gore, están saliendo cosas como aquel que hice a nivel ya Commodore 64, una o dos al mes o a la semana. En 10 días, unos 7-8 juegos salieron, ¿eh? Los primeros días de aquí de enero. O sea, acabamos el mes con una docena, pues estamos hablando con la centena de juegos al año. Está claro. Y no hemos puesto, y entró de eso, el remake del Kung Fu Master. Yo lo he puesto al principio. Sí, sí. No estaba, es verdad, es que yo lo hubiera puesto a lo mejor entre los finalistas también, ¿no? Pero bueno, digo, no. Porque soy manco jugando también. Pero ese juego es tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, y lo que... Solo mirar lo que hay en la dev, entrar en la ZX Dev Mia Remix en el foro y, oye... Que vaya juegos se presentan. Se están presentando, sí, señor. Sánchez nos va a traer un juego de Alien del que solo hemos visto unos segundos. Sí. Y un radar y un... Nah. Pero siendo Sánchez, ¿qué os esperáis? Pepino. Luego, el Misifu, que es el Alicat, también tiene una pintaza. Sí, señor. Todos los demás, o sea, el juego de Green Web, otra pintaza. Yo qué sé, es que solo de la dev ya tremendos. Y ostras, el otro juego de Sánchez, el Power Blade. ¿Habéis visto los vídeos de Power Blade? Sí, hombre, claro. Una pasada. Maravilloso. Una pasada. Este año promete también un nivel potente. Ya os digo, yo creo que incluso la gente que está usando Engine se lo está currando, porque está intentando hacer cosas más curradas y diferentes a lo anterior. Lo cual. Yo lo veo chulísimo y que no decaiga. Sobre todo, y sobre todo que se autoexijan hacerlos cada vez más chulos, pues todos salimos ganando y lo estamos viendo. Flunky, en tu caso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué nos vamos a esperar para este 2019? ¿O qué te esperas tú? ¿O qué deseas? ¿O cómo ves el panorama? Bueno, a ver, yo... Mira, como el Spectrum es una parte muy importante de mi vida, por lo menos a nivel sentimental, lo mínimo que pido es cierta continuidad, ¿no? Hombre, a ver, también espero que los lanzamientos que vayan saliendo pues vayan poquito a poco siendo cada vez de más calidad, pero mínimo me conformo con que haya continuidad, con que salgan X títulos al mes, al año, a lo que sea, y que no decaiga, que todo siga en funcionamiento y que lo sigamos viendo. Importante. Y disfrutar. Juegos de puzzles, dilo. Y juegos de puzzles, sí. Y el Emulator 2 y el de Sentinel 2 también en AGD. Y un Match Day 3 para el amigo Arnau. Ah, hombre, claro, gracias por acordarte, sí, señor. Pues nada, ¿tú algo que decir, Funky? Perdón, Arnau. Joder, macho, ¿cómo se está? como soy Epibla, me confundo. Bueno, que pues nada, no mucho tampoco, pero bueno, sí añadir que afortunadamente creo que, no sé si a lo mejor lo que digo es una temeridad por mi parte, pero bueno, quizás o pienso que estamos viviendo una segunda edad de oro del Spectrum, al menos de Spectrum, y pienso que de 8 bits también, ¿no? De los demás sistemas,
Y digo esto de Spectrum porque, bueno, tenemos un mogollón de desarrolladores que están, vamos, haciendo juegos a casco porro y con una calidad incuestionable. Tenemos gente como tú, como Javi, intento ya hacer mis cosillas, con el amigo Mai, por supuesto, no sé, mucha gente que está haciendo cosas en YouTube, el amigo Flunky que colabora con todos nosotros. Es decir, el mundo del Spectrum, por supuesto, el mejor podcast que hay para el ordenador británico. Con todo ello... Jamón. Hoy está de un pelota, macho. Quiere jamón. Sí, sí. Y la web Planeta Sinclair de los portugueses. Portugueses, macho. Sí. Que me la dejaba. No quiero dejármela. Una web también de referencia, ¿vale? De referencia. Bueno, pues con todos estos ingredientes, yo creo que entre todos y la gente del chat, la playa de esta de Spectrumeros que está aquí, con toda esta gente, creo que tenemos los ingredientes apropiados. Bajo mi punto de vista y siendo temeridad, llevo el boom, como se diga, que estamos viviendo una segunda época dorada del Spectrum. Es mi corazón. Y que siga la fiesta, por supuesto. Oye, Javi, gracias por haber venido, porque entre Arnau el Parmero y Flunky el Irreverente me estaban dando la noche, tío. Menos mal que has venido a poner un poco cordura, porque es que el Flunky, a nada que saltaba mal o que veía cualquier cosa, mira, lo ahí poniendo pegas a todo, hijo puta. Ahí caneando, ¿no? El tío, he colgado la bata, el batín, ya lo he colgado, he dejado de fumar puros. Y el soberano también lo he dejado, o sea, que soy otro Flunky. Hay que ver. Lo que sí que te diría, Juanje, mira, me lo he dejado de decir y creo que hay que decirlo, que hay maneras de apoyar a los autores. Hay una manera de, si queréis donar, si queréis comprar una copia física, está bien, y lo que quieras. Y también, sobre todo, que si jugáis, les comentéis. Que les comentéis algo. Que vean que sus juegos se juegan. ¿Vale? Porque mucha gente también pasa a veces que tú te descargas en lo que habéis hablado del Diógenes digital, ¿no? También te descargas cosas y no las pruebas. Y yo creo que si algo le hace ilusión a estos autores, independientemente de si les donan, no les donan o lo que sea, porque en muchos casos ni a veces no ponen nada de eso, ¿no? Lo que les mola, sobre todo, es que lo jueguen y les digan a cosas, que les digan, me ha gustado, no me ha gustado, esto está de esto. Yo creo que eso es importante hacerlo. Claro, y nosotros con nuestro granito, pues que hacemos algún vídeo, lo mejor que podemos, y le damos divulgación, eso es. Hay una cosa, sí, Javi, hay una cosa que tú conoces bien al respecto de lo que estás comentando, y es que a nosotros nos gusta jugar los juegos de esos autores, pero sí es cierto que esos autores, cuando le das el feedback o lo juegas o los muestras, ellos disfrutan viéndote jugar a ti. Totalmente. Y eso es algo que como bien acabas de decir, a un autor no le vale que vaya a la web y le diga la estadística que su juego se ha descargado 1000 veces. Lo que quiere el autor es que le mandes un correo, que le menciones un tweet, que hagas un vídeo, una reseña y diga tu juego es un truño, tu juego podía mejorar aquí o tu juego es una obra maestra. Desde ese punto de vista, más razón que un santo. Claro, y me he encontrado casos, tanto y a lo mejor tú también, seguro te lo has encontrado, que el autor ha venido a tu programa, al que sea, a un juego indie también puede valer perfectamente. Han venido a tu programa, la han puesto, la gente ha opinado y el propio autor luego ha tenido feedback para luego, la versión final, hacer mejoras. Le ha gustado. Eso, gracias a Dios, creo que tú desde tu atril y yo desde el mío hemos ayudado a muchos autores a descubrir cosas que molaban, cosas que no, y después se han plasmado. Independientemente que nos dé la gracia, ¿no?, que nos la suda, y tú lo sabes, pero que les ha valido realmente, claro, para ver cosas que incluso antes del lanzamiento del juego decir, oye, pues gracias a esta gente, pues voy a hacer esto así, voy a implementar esto, voy a poner, el ejemplo tonto, voy a poner más vida, menos vida, yo qué sé, y ese tipo de cosas cada uno desde hace nada. Claro, hace nada el Lovecraft Mythos este, que salió hace nada, que es un juego bastante de eso, está haciendo continuos cambios y todo ha sido a raíz de directos. Cada ha visto a mí jugar, a quien sea, ha visto jugar y ha dicho, hostia, mira lo que dice la gente. Y luego él ha tomado ese feedback de la mejor manera posible y ha hecho cambios. Por eso, a jugarlos, tío, y comentarlos y decirles cosas, si queréis donar o no, si ponen donar, lo que de eso, pero sobre todo transmitirles que son algo más que un clic. Sí,
Bueno, iba a despedirme, pero como tengo aquí el camión de la basura, no sé si se va a escuchar bien. Bueno, chicos, daros las gracias, deciros a vosotros y a la gente del chat lo que comentaba al principio, ¿no? Que mi jubilación o mi retirada de YouTube, pues estos días pues no va a ser efectiva, pues porque simplemente pues tengo que estar en casa una temporadita por un problemilla de salud que tengo, nada grave, no os preocupéis, agradezco vuestra preocupación, pero simplemente necesito estar mínimo 15 o 20 días de reposo. Y como dije al principio del directo, la cabra siempre tira al monte, y para mí este tipo de directo, este tipo de reuniones con Javi, con Arnau, con Flunky, para mí son otra opción de ocio como lo puede ser jugar. Y como por suerte o por desgracia voy a tener que estar en casa sin moverme casi literalmente una larga temporada de tiempo, voy a tener tiempo de ambas cosas. Lo cual quiere decir, y esto ya es spam del bueno, que mañana a las 19 horas en compañía de Chema de Amstrad, de la revista Retromaniac, a las 19 horas, a la hora que él puede, haremos otra nueva entrega de la sección anual de Amstrad CPC. En este caso hemos juntado los años 93 y 94 y a lo largo de la semana ya me pondré de acuerdo con Arnau, con Javier o que sea, para no coincidir, pues supongo que haré más cosillas. Recordaros también que estoy haciendo cositas en Twitch, el canal es Juan Gel, acabado en L, que si os suscribís y me queréis dar amor, pues cosas que no sean tan retro, las haré, al menos en este periodo de asueto laboral, las haré allí. Así que, como siempre digo, off topic, Arnau, ahora lo que quieras. No, pues nada, que a ver, que me sabe mal el tema de tu reposo, tu enfermedad y tal, pero bueno, que sé que te vas a reponer rápidamente y vas a volver con hecho un toro, y que bueno, que al menos dentro de la parte mala, pues celebramos que haya servido para que sigas en YouTube, que no te lo dejes, que es muy necesario para todos, porque hemos aprendido muchas cosas de ti, y bueno, que lo haces muy bien, y entonces eres muy necesario para el tema de los directos. Y bueno, y que siempre que me pidas, tanto Javi también, por supuesto, siempre que me pida cualquier tipo de colaboración con esta gente tan, tan maravillosa, pues aquí estaremos para echar un ratillo agradable, que se pasa rápido, porque sin darnos cuenta, tres horitas aquí, vamos, y hubiéramos estado dos más, ¿no? Que un placer, gracias. Gracias a vosotros. Oye, antes de decirle lo mismo a Funky, a Javi, deciros que ahora mismo ha tuiteado la cuenta de Run ZX, nuestra cuarta RUN de ZX Spectrum ajusta su azimut hacia el 16 de marzo en A Coruña, fecha tentativa de confirmación. Un año más contaremos con las creaciones de Clyde Sinclair para compartir tiempo con la comunidad. Más info en unos días a través de la cuenta Specie.org. Gran noticia que, como dirían en Telecinco, exclusiva, exclusiva, exclusiva. Acaba de tuitear ahora los amigos de la RUN ZX y a la cual Javier seguramente desde Radiant Play, el mundo del Spectrum y cada uno desde su sitio estaremos muy atentos. Así que, Flunky, lo mismo que Arnau, off topic, lo que te salga los huevos, ahora. No, pues bueno, que es un placer. Yo no me voy a poner tan pelota como Arnau, porque está en modo profesional. Es imposible llegar a su altura, pero nada, es un placer participar contigo en un directo, hablando de estos temas que nos gustan, que tanto nos gustan, y que siento mucho tu convalecencia, pero bueno, es algo muy temporal. Y bueno, espero que estos días de asueto y de descanso te vuelvan a enganchar otra vez al mundillo de YouTube y no lo vuelvas a soltar. Así que bueno, con esa esperanza me quedo. Y bueno, que siempre que quieras, que aquí estaré para echar un capote en todo lo que esté a mi mano y se pueda. Muchísimas gracias de corazón, Flunky. Y sí, desde luego que cuento contigo. Pues nada, Javi, tu turno. ¿Qué hago? ¿Más pelota que uno entre medias? No, peloteo no quiero. Dime cuándo va a hacerte un directo para no hacerlo yo, cosas así, cuándo hay un podcast. Sí, estamos en contacto, por ahí no hay problema, ya lo sabes. Bueno, decirte que ha sido un placer, eso sí, totalmente. Y ya sabes que para cualquier cosa aquí estamos, que te mejores, ¿vale? Gracias. Y aunque de forma egoísta, pues la gente se está disfrutando de que estés un poco de vuelta, ¿no? Hay que decirlo también. Pero que te mejores, eso vaya por delante, ¿no? La salud. Y nada, pues un directo muy chulo, muy mucha cantidad de juegos, descubrimientos, juegos a lo Flunky, juegos a lo Arnau, juegos a lo... O sea, que ha habido un poquito de todo y vamos, decirte que... Bueno, tú sabes que si yo estoy... Venga, ahora me toca el momento pelota. Si yo empecé a hacer directos fue porque tú me enseñaste. O sea, que eso es así. Y hice directos contigo. Tú.
Tú has sido mi maestro. Exacto, es la verdad. O sea, yo empecé a hacer directos porque tú me enseñaste a manejarlo el tema y también me, entre comillas, desvirgué. Os dejamos solos, ¿eh? Sí, nos vamos. Vaya, escúchame, vaya dos parejas, Epi Bla y Javi Juanjo, madre mía. Joder, macho. Como para irnos a motel ahora. Este tema fue contigo también, haciendo los directos, participando en tus directos, con lo cual, gracias y a seguir a tope. Yo también, momento ahora de confesiones, Flunky, pues esta parte de los tuyos, yo también me desvirgué en los podcasts entrevistando a Javi cuando en mi época de AmiGamer, así que estamos empatados. Oye, que todo esto, siempre no se os olvide que todos estos ratitos que aquí pasamos no sería posible, y ya con esto me despido, sin la participación, el buen rollo y los aportes de gente en el chat como Tranqui Tronquista, Ignacio Vago, Jevilón, Toku Retro, Retropixel, Claudio López, Level 240, Eduardo Manteca, Jevilón, que ya lo he dicho, Aarón, AN, Joaquín Clamusic, ¿quién más? Speedy, por supuesto, Respergu, un abrazo enorme, Tormenta de Plomo, Ariel, por supuesto, abrazo enorme también para Ariel, Charlie Boy Games, que tiene un par de canales muy recomendables, Marco Martín, el Simber, Raúl Metsuke, que tenga buen profit, que está cenando, Manu 128K, Ok Video, ¿quién más tenemos por ahí? Por supuesto, un abrazo enorme y esperando como agüita de mayo lo nuevo de Greenwest Sevilla, Manu 128K, Lemi Fernández, en fin, soy demasiado, perdonadme, George Champi, JQ, por supuesto, Félix Rivas, ¿quién más? Que me quedo sin voz, Aitochi, yo qué sé, Víctor Prieto también estuvo con nosotros y sigue por ahí en la sombra, en fin, pues a todos los que habéis estado por aquí, no tengo más que agradeceros el soporte que me dais, agradeceros de corazón vuestras palabras de ánimo en mi situación y deciros que bueno, que al menos garantizada los próximos 10 días vaya a tener Juanje para rato, ¿vale? Así que atento a redes sociales, atento al web y chicos, ahora sí que juegan los Patriots contra los Kansas City Chiefs y no me lo pierdo. Por cierto, han ganado los Rams, Guardián Misterioso y Stan de Saleman y Oscar Geek, ahí lo lleváis, que lo haya apostado por los Saints. Chicos, musiquita como diría Frunky de local de señorita. Muchas gracias chicos a los tres, de verdad, es para mí un placer teneros aquí juntos, tío, y como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Agur. Adeu, buena nit. Adeu. Thank you.